es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de los íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo, que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Hello.
esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Del terrestre al celestial, Señor, una y otra vez he llegado a través.
través de tu palabra que oigo, soy cambiado y transformado. Y mi deseo, Señor, has tornado celestial. Anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti. Yo quiero ser de fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero. Por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para que me acerco a la perfección. Cúbreme, Señor, con tu gran amor. Eres mi pariente redentor, el hombre rico eres. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Porque este es el día.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado la vida. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más nos acercamos ante ti, tu presencia, oh Padre, sabiendo de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, la que nos llevará a vida eterna, de donde fuimos traídos, oh Padre. Tú, antes de la fundación del mundo, antes de que formas el mundo invisible, tú allá en la eternidad, tú desde allí empezaste, Señor, cuando tú eres el mismo ser, el Elohim, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, te desplegaste desde allí.
y formaste del mundo invisible, luego hiciste del mundo visible, oh Padre, y nos encontramos aquí en este punto de la tierra para manifestar tu gloria, oh Padre. En esta tarde, Padre amado, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, sabiendo de que en estos 6000 años tú enviaste profetas, mensajeros, apóstoles, todo enviaste, oh Padre, y cada uno venía a cumplir tu misión, y tú enviaste a cada uno de ellos un mensaje, haciendo así como a Noé, un mensaje para Moisés, y a todos ellos, oh Padre. Y en este último año, en estos últimos 2000 últimos años, Señor, tú enviaste a un mensajero gentil, oh Padre, para que revele todos los misterios que estaban ocultos, oh Padre. Entonces tú te manifestaste tu gloria en él, oh Padre. Y esa es la razón, es el motivo que nos acercamos ante tu presencia para tener un compañerismo, Señor, y lecturar sus mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre amado, cuando estuvo en la escena, como más de 50 años, oh Padre, él se manifestó tu gloria, oh Padre, y dejó alimentado estos mensajes para que nosotros podamos lecturar, oh Padre. Tú le ordenaste, tú le dijiste, Señor, que alimentara el alimento, Señor, así como tú lo hiciste en lo natural con José, cuando todo el mundo no tenía ningún alimento, pero José en Egipto tenía ese alimento y todos acudían a él, oh Padre, de la misma manera en lo espiritual. Un mensajero glorioso, un mensajero profeta gentil vino en la escena para manifestar tu gloria y ha guardado estos mensajes del alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos das a cada día, oh Padre. En esta tarde, Padre amado, bendice grandemente al alma, el corazón que estarán lecturando tú estos mensajes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Vida. Este mensaje fue predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Continuamos en los párrafos 51. De la misma manera, regresamos un párrafo para formar el cuadro. Párrafo 50 dice, dijo, ella estaba comiendo pasteles fritos de manzana, ella y su esposo. Y dijo, ella no solamente hace un propio quehacer, sino que ella hace el quehacer de su vecina desde ese entonces. Así que, mire, yo quería saber cómo ese hombre supo eso. Y Bang me estaba mirando. Yo le meneé mi cabeza a él así. Y él dijo, me gustaría saber. Yo dije, no me diga usted que eso es verdad. Dije, usted no creería una cosa como esa. Bueno, dijo, yo te puedo llevar allá arriba y probártelo. Ven, entonces él me estaba predicando a mí. Ven ustedes. Él dijo, yo te puedo llevar allá arriba y probártelo. Yo dije, oh, yo acepto tu palabra. Ven. Yo dije, yo acepto tu palabra. Él dijo, bueno, ella está justo allá arriba. Y si tú no me crees, ve allá arriba y pregunta. Y pregúntale a cualquiera de los vecinos de por aquí. Cualquiera de ellos te puede contar al respecto. Oh, yo dije, yo. ¿Me quiere decir usted que eso es verdad? Él dijo, seguro que es verdad. Párrafo 51. Yo pensé, ajá, ahora usted me está predicando a mí. Ven ustedes. Yo solo me quedé allí parado un ratito y dije, él dijo, yo dije, bueno. ¿Para qué usted? ¿Para qué quiere que ver a ese predicador? ¿Cuál era su nombre? Dijo, yo no sé. Dijo, si alguna vez lo veo, le voy a preguntar al respecto. Yo dije, sí, señor. Bueno, yo dije, espero que usted lo haga. Y él dijo, bueno, dijo, ¿sabes qué? Él dijo, lo que yo no puedo entender es de lo que él estaba hablando. ¿Cómo él podía estar allí y nunca haber estado en esta región antes y saber que esa mujer agarró un pañuelo y la envió allá y lo puso sobre esa mujer y le dijo exactamente lo que iba a suceder? Y eso hace 2 años. Y ella está perfectamente sana. Dijo, y ella está bien. Dijo, allí está ella. Los doctores dijeron que ella iba a morir en cualquier momento. Ellos lo abrieron con cáncer. Y simplemente la volvieron a coser. No podían hacer nada al respecto. Se había extendido. ¿Ves? Entonces dijo, el cáncer la había envuelto. Y dijo, allí está ella. Yo dije, bueno, eso es muy extraño. ¿No es así? Y él dijo, seguro que lo es.
Bueno, pues 52. Yo dije, vaya, eso, esta es una buena manzana. Y él dijo, sí, esa es una buena. Dijo, eso es correcto. Yo dije, ¿cuántos años tiene ese árbol? Él dijo, jovencito, con todos mis 50 años. Él dijo, jovencito, dijo, yo vivía allí, allá arriba en esa colina. Yo y mi papi y mi mami y todos nosotros vivíamos allá arriba, donde está la vieja chimenea en la casa vieja de maderos. Dijo, papi construyó esta casa y mudamos para acá abajo. Y dijo, cuando él murió, yo tomé el cargo. Y dijo, yo he criado a mi familia aquí. Dijo, yo tengo 76. Él dijo, yo planté ese árbol allí hace como unos 45 años. Y dijo, ha producido una buena cosecha de manzanas para mí desde que empezó a producir. Yo dije, maravilloso. Yo dije, me fijé que todas las hojas están cayendo de ese árbol. Ven, mi mamá anciana solía decirme, solo dale a una vaca la cuerda suficiente y se ahorcará sola. Ven, así que amarre su caballo al final de la cuerda y obsérvelo enredarse al rato. Ustedes saben, de esa manera, sin ningún, yo solo tengo que depender de Dios. Solo la simplicidad de escucharlo a Él, siguiendo la manera que Él me guíe. Ven ustedes, sin poderes mentales propios para cortar a esos individuos listos. No, uno solo tiene que dejar que Él lo haga. Ven ustedes. 53. Entonces Él dijo, bueno, dijo, sí, las hojas están cayendo. Yo dije, mire, esa es una cosecha, perdón, esa es una cosa extraña. No lo es, señor. Dije, allí lo tiene usted. Estamos a mediados de agosto. Todavía estaba caluroso, estaba como a unos 90 allí, como mismo en la sombra. Y yo dije, son los mediados de agosto, sin nada de nada ni nada. Y todavía esas hojas están cayendo del árbol. Yo dije, me pregunto, ¿qué hace eso? Oh, él dijo, la vida las dejó. Oh, yo dije, ya veo, la vida se fue. ¿A dónde se fue la vida? Él dijo, abajo a la raíz de la savia. Oh, dije yo, sí. Y él dijo, yo dije, ¿para qué hace eso? Yo dije, me quiero decir que la vida no estaba arriba en el árbol en el invierno. Él dijo, oh, no, lo mataría. El germen de vida moriría si estuviera allá arriba. Dijo, la vida baja a las raíces. Ajá, yo dije, la siguiente primavera viene y le produce a usted otro montón de manzanas. Sí. 54. Yo dije, quiero que usted me conteste una pregunta. Dije, dígame, ese árbol no tiene ninguna inteligencia, pero hay alguna superinteligencia que le dice a ese árbol que viene el invierno, sal de allí y regresa abajo a las raíces y escóndete debajo de la tierra. A la siguiente primavera tú tienes que producirle manzanas a ese hombre. Y si no le obedece a él, muere. Si le obedece a él, a esa inteligencia, continúa viviendo. Le tiene que obedecer a esa inteligencia. Él dijo, bueno, eso es solo la naturaleza. 55. Yo dije, ¿qué es la naturaleza? Dijo, ¿se refiere usted solo a geográficamente y el movimiento de la tierra? Yo dije, eche un balde de agua en un poste allá afuera y a mediados de agosto veamos si desciende al fondo del poste y luego en la primavera regresa otra vez y tiene otro balde de agua. Él dijo, no hará eso. Yo dije, bueno, entonces tiene que hacer alguna inteligencia que está controlando a este. Ve. Dijo, nunca pensé en ello de esa manera, pero me supongo que tú tienes razón. Y yo dije, bueno, entonces cuando usted averigüe cuál inteligencia le dice a esa savia en ese árbol que descienda a la raíz para esconderse, para salir otra vez y traer para beneficio de alguien, yo le diré que fue la misma inteligencia que me dijo que esa mujer estaba ya muriéndose con cáncer y que si ella obedecía los mandamientos de Dios, sería sanada. Él dijo, ¿tú eres de ese predicador? Yo dije, yo soy. ¿Cómo te llamas? Yo dije, Branham. Él dijo, ese fue el nombre. ¿Me lo pudiera probar? Y yo dije, bueno, creo que podría. Y allí debajo de ese manzano, con esa cosita sencilla, vida, lo guié a Cristo. Amén. Párrafo 56. El año pasado estuve allí otra vez. Yo caminé hacia el árbol y una mujer estaba sentada detrás de allí, su esposa pelando manzanas. Pregunté por él. Él había partido.
Ella dijo: Señor Branham, Dios siempre sea con usted. Dijo: Año tras año tratamos, hicimos todo, pero esa historia tan sencilla acerca de este manzano lo trajo a Cristo. Así que la vida es tan sencilla, pero sin embargo es tan grande. Pongamos lo que tenemos para que tengamos una resurrección algún día. Y no solamente nosotros, sino traigamos a alguien más con nosotros cuando lleguemos a ese día. ¿Está bien eso? Podemos orar. 57. Padre Celestial, tú has hecho la vida tan sencilla, has hecho el camino tan sencillo, tan claro. Lejos sea de nosotros tratar alguna vez de torcerla de tal manera para introducir lo nuestro, lo que nosotros pensamos, inteligencia. Recibamos la simplicidad que Dios ha puesto ante nosotros y allí usar eso para ganar almas para Cristo. Dios Padre, estamos aquí ahora, estamos aquí en la apertura de esta reunión. Hay pecadores por todas partes de aquí. Yo no sé quiénes son ellos, ni dónde están. Aquí estoy yo sentado con hombres y mujeres esta mañana que yo creo que a través de las edades perpetuas que vienen, viviremos juntos. Mientras estamos sentados aquí esta mañana, mirándonos a través de la mesa unos a otros, yo observo a lo largo, veo a hombres con cabello canoso que posiblemente estuvieron en el campo predicando cuando yo era un pecador. Estrechamos manos unos con otros, tuvimos compañerismo en nuestro desayuno. Quizás nunca nos reunamos unos con otros en otro desayuno. Pero hay una cosa segura. Nos vamos a reunir en una cena algún día. Esa es la cena de las bodas. Cuando esa gran mesa sea extendida por todos los cielos, extendiéndose de cielo a cielo, nos miraremos sentados a través de la mesa unos a otros. De seguro habrá una pequeña lágrima que rodará por nuestras mejillas mientras pensamos, mientras estrechamos manos unos con otros, diciendo: Yo recuerdo la reunión de Salem. Aquí está el hermano fulano de tal. Él fue el que entró en ese tiempo. Este aquí. Luego, el rey, con su belleza, en su belleza saldrá caminando con sus mantos blancos. Enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Dirá: No lloren, hijos. Todo terminó. Entren en el gozo del Señor que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dios, permítenos que muchos estén sentados alrededor de la mesa de vida a este almuerzo que estamos haciendo. Mira, nosotros haremos todo lo que podamos hacer, Señor. Estamos dependiendo de tú que nos ayudes. Somos tuyos. Estamos en tus manos, Señor. Haz con nosotros como a ti te plazca. Te damos gracias por el compañerismo unos con otros y con el Hijo de Dios, cuya presencia está con nosotros ahora. Que Él siempre permanezca y que nosotros siempre nos mantengamos fieles y verdaderos al llamamiento, para que salgamos no en el poder del dinero ni en el poder de grandes cosas de la tierra, sino en el poder de humildad, en la dulzura y humildad del Espíritu, mientras Él nos hace y nos moldea a imágenes de hijos e hijas de Dios, para que podamos ganar otras para Él. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición para honrar a Dios. Amén. Muchas gracias, amigos. Si ustedes me lo permiten, yo les pagaré el desayuno. Yo disfruté este tiempo de compañerismo. Estaré contento de hacerlo. Un hermano dice: No nos gusta ser tercos, pero no lo queremos hacerlo de esa manera. Bueno, yo estaré contento de hacerlo. Ciertamente disfruté estar aquí y estando con ustedes. Y ahora, hasta que los vea esta noche, nuestro hermano, el presidente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Vida, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros este glorioso privilegio que Dios nos ha dado. Y continuamos con la lectura de nuestro siguiente mensaje titulado
Perseverante, predicado también en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 01 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura del mensaje perseverante. Párrafo 1. Permanezcamos de pie por un momento antes que nos sentemos. Oremos primero. Y me pregunto esta noche, en la segunda noche de la reunión, ¿cuántas peticiones hay que les gustaría hacerlas notorias levantando la mano? Dios oye mi petición. Inclinemos nuestros rostros ahora. Nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando a ti otra vez esta noche, al que nunca se cansa de escuchar el clamor de tus hijos, siempre dispuesto a contestar, únicamente pidiéndonos una sola cosa, que creamos que recibimos lo que pedimos. Pedimos, Señor, que muevas toda sombra de duda esta noche por medio de tu gran Espíritu Santo en tu palabra. Pedimos que conteste toda petición y sabemos que recibimos nuestra petición porque creemos en Él, en el que lo prometió. Y ahora, Padre Celestial, pedimos que tú salves pecadores, sanes a los enfermos, fortalezcas a la iglesia, te glorifiques. Ayúdame esta noche, Señor, para que yo pueda ser un vaso que sea usado por Dios. Ayuda a todos aquí, que ellos tengan el mismo sentir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Veo a la gente poniendo pañuelos ahora aquí sobre la plataforma, mejor dicho, sobre el púlpito, para que se ore por ellos. Nosotros creemos eso. Ese es uno de nuestros grandes ministerios, el orar por los pañuelos y lo demás, para que los enfermos y afligidos, nosotros creemos que eso es la escritura. Creemos que ese es el mandamiento. Un ejemplo. Pablo oraba por los paños y delantales y los enviaba a los enfermos y ellos eran sanados. Recuerdo que en una ocasión en Sudáfrica, me fijé en, yo creo que la fotografía está en el libro, donde teníamos unos enormes, lo que nosotros aquí en América llamamos sacos de arpillera, llenos de correo del día, de solo pañuelos únicamente. Varios miles de ellos. Y yo estaba orando por ellos y el reportero dijo, el hermano Branham es muy supersticioso. Él ora por pañuelos. Eso demuestra cómo es que la gente no conoce la escritura. ¿Qué concepción tan carnal ellos pueden tener de la obra de Dios? ¿Ven ustedes? Cuando ellos no lo conocen. Párrafo 5. Yo estuve en Roma, estaba allá mirando lo que un artista griego había pintado de la concepción de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y tal concepción, vaya, Eva parecía alguna clase de animal prehistórico. Y Adán, yo nunca vi tal cosa en mi vida. Eso demuestra lo que la mente carnal puede concebir cuando no está convertida para la gloria de Dios. Yo creo que Eva era la mujer más bonita que alguna vez haya vivido en la tierra, ¿correcto? Porque ella fue hecha allí mismo por las manos de Dios sin que el pecado la tocara. Adán, el hombre más perfecto que pudo haber vivido aparte de Cristo, porque él fue el segundo Adán, el hombre más perfecto. Pero la mente carnal puede concebir un pensamiento de que él tenía una cabeza muy grande, un hombro arriba y el otro abajo, y Eva con una pierna pequeña y la otra grande, y oh, el cabello colgándole, su boca hacia un lado. Bueno, qué cosa.
Yo no pudiera pensar que el Espíritu Santo alguna vez produjera algo así, pero eso demuestra la mente carnal cuando ella entra en ello. 6. De esa manera nuestras mentes pensarán de la misma manera si le permitimos que se salga de la palabra de Dios en esas concepciones carnales. Mi hija, que está aquí esta noche, ella dijo hoy, ella estaba tratando de bromear, ella dijo, yo tengo aquí las teorías de Darwin, me gustaría que las leyeras, papi. Yo dije, gracias, yo leí eso hace años, una ocasión de eso es suficiente. Pero de esta Biblia antigua, nosotros nunca obtenemos lo suficiente de ella, solo absorbiéndola para la gloria de Dios. 7. Lo siento que toda la iglesia no pudo haber estado esta mañana en nuestro desayuno. ¡Qué compañerismo tan hermoso disfrutamos! El bendito Espíritu Santo nos visitó y nos dio un mensaje que, oh, fueron unos momentos tan magníficos de compañerismo alrededor de las cosas de Dios. Y yo sé que los retuve un poco tarde anoche y quizás me estoy poniendo un poco cansado. Esta es mi novena reunión consecutiva y tengo un descansito que viene después de dos reuniones más. Pero voy a tratar de despedirlos un poco temprano esta noche porque sé que ustedes son hombres que trabajan. Tienen que regresar a su trabajo y yo no, y no los quiero retener. Pero estoy contento de ver un aumento en la multitud de esta noche. Eso demuestra el interés. Y amigos, eso es extraordinario hoy en día, porque todos sabemos, simplemente debemos saber esto, que el avivamiento se terminó. Sabemos eso. Los fuegos se están apagando. Y el interés de la gente se está secando. Amén. Párrafo 8. ¿Ven? Nosotros tuvimos un avivamiento duro por años. La historia muestra que un hombre, un evangelista, por lo general, su mejor parte son sus primeros 3 años. Y después de eso, él vive de la reputación de lo que él predicó en esos 3 años. Y entonces, un avivamiento no dura mucho tiempo, pero este se ha estado llevando a cabo por algunos 15 años, porque es el último avivamiento, yo creo, y estamos justo en el tiempo del fin. Yo creo que lo que sigue será el sacar de los grupos a la iglesia el elegido y unirnos. Y ella se irá. Y así que estamos esperando que eso suceda. Pero podemos ver los fuegos de avivamiento apagándose. El interés de la gente. Todos están cansados. Están durmiendo. El interés se ha ido. Y el ver tanto así de interés entre la gente. Eso me estremece de emoción. Y sé que todavía hay fuegos ardiendo aquí en Oregón. Dios siempre los bendiga. Abaniquémoslo esta noche tanto como podamos con la palabra. Y la palabra, cuando ustedes la abanican, producirá el Espíritu Santo, el viento recio que sopla, que hará que el fuego empiece a arder otra vez. Que Dios lo conceda. Y ahora, para ahorrar el tiempo, ustedes son tan amables para hablarles. Yo les pudiera hablar durante horas. Pero yo tengo que vigilar y ahorrar ese tiempo. En unos momentos después que termine de predicar, oraré por estos pañuelos. Y ustedes siempre son bienvenidos para traerlos aquí arriba. Estamos contentos de hacerlo. 9. Miren, queremos que abran esta noche sobre algunas notas que tengo aquí en la manera de una pequeña, lo que yo soy, lo que quiero hacer. Lo que estoy tratando de hacer no es un secreto, es tratar de edificar una fe en la gente a punto que podamos tener un gran clímax y que algo verdaderamente suceda que conmueva a toda la región. Miren, hicimos eso por la gracia de Dios en Grass Valley, donde no hubo una sola persona débil que quedó en medio de toda la congregación en ese gran auditorio. No quedó una sola persona débil,
Yo nunca oré por los enfermos, solo continué edificando fe, quedándome con la palabra. Yo nunca oré por los enfermos, solo continué edificando fe, quedándome con la palabra. En la simplicidad de la palabra, en la manera simple que yo tengo de exponerla, pero la gente se aferró a ella y se quedó allí. Y luego el gran tiempo llegó y todo en el edificio se elevó. Y fue de esa manera otra vez en Spokane, la otra noche, cuando todo el frente estaba lleno de sillas de ruedas y casos de camillas y cosas así. Y el Espíritu Santo pasó completamente por esa fila, librando a cada uno a medida que llegaba a ellos, por toda la fila de esa manera. Allí, ellos estaban allí en esas sillas de ruedas, aguantando lo mejor posible y todo así, escuchando, aferrándose a esa fe, solo apoderándose de ella ansiosamente y buscando y dándose cuenta. Y luego, después de un rato, de repente, el Espíritu Santo descendió allí, pasó por toda la fila de esa manera y todos ellos se levantaron y se fueron. ¿Ven? ¿Ven? Párrafo 10. El problema de ello con nosotros es que estamos en mucha prisa. Se tiene que hacer ahorita mismo. Ya no podemos regresar. ¿Ven? Y cuando ustedes tienen eso en su mente, ven que ustedes van a perder allí mismo. Ustedes están en terrenos de perder allí mismo. Ustedes no tienen nada sobre qué pararse. Ustedes deben tener paciencia. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Me gusta eso. Solo tengan paciencia, esperen. Dios no está deprisa. Él permitió a los jóvenes hebreos caminar en el horno de fuego ardiente antes que él moviera un dedo. Eso es correcto. Y permitió que Daniel entrara en el foso de los leones. Permitió que Jesús entrara al sepulcro y que su alma descendiera al infierno. Luego lo resucitó pasándolo por los abismos sin fondo. Lo sacó, pasándolo por el sepulcro, y cortó toda avenida del diablo y se fue directamente a la gloria con ellos. ¿Ven? Seguro, él no está deprisa. Él es Dios. ¿Ven? Él simplemente, nosotros nos apresuramos. Es la única cosa. ¿Ven ustedes? A nosotros se nos pasa por alto. Así que no se apresuren. Esperen y observen. Escuchen. Tomen la escritura, examínenla, vean si está correcta. Y si está correcta, aférrense a ella. Si no está correcta, díganme para que yo la pueda tener correcta. Así que nosotros vemos que toda obra debe ser la obra del Espíritu Santo. Debe ser su obra, es de él y debe provenir de la Biblia. No debemos sacar nada de alguna concepción o razonamiento. Lo debemos sacar de la Biblia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Perseverante, predicado este mensaje en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1962. Continuamos, párrafo 11, dice: si es la voluntad del Señor, quiero hablar una noche antes que me vaya sobre cuando el este y el oeste se encuentran. He estado tratando por toda la costa de entrar en eso. Espero que lo haga antes que me vaya de aquí, cuando el este y el oeste se encuentran. Y luego, si es la voluntad del Señor, me gustaría hablar en una ocasión sobre la palabra fortificada de Dios. Y si es la voluntad del Señor. Párrafo 12. Hoy estaba buscando en uno de mis maletines y pienso en pequeños textos y demás, de cintas que han sido grabadas, como unos 500 sermones o mensajes que el Señor me ha dado de su palabra para exponerla. Y luego esta noche, para venir a la plataforma se requiere oración y estudio.
Pienso que cualquier hombre se debería apartar en la salir de un su estudio en la frescura de Dios para encontrarse con la congregación. Párrafo 13. Con frecuencia me he preguntado, ¿qué haría yo si tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesucristo en una copa, en un vaso? ¿Cómo caminaría yo muy cuidadosamente con ella para estar seguro que no la derramará? No la derramara. Pero saben ustedes, esta noche ante sus ojos yo tengo algo más grande en mi mano, la compra de su sangre. Él derramó su sangre por ustedes, así que, ¿cuánto más debo cuidar esto? Ven, es una gran responsabilidad, sabiendo que tendré que responder en el día del juicio por toda palabra. Y así que, por lo tanto, abordémoslo muy reverentemente. Párrafo 14. Abran su Biblia ahora para que podamos leer algo de su palabra. Mis palabras fallarán porque ellas son palabras de hombre. Sus palabras nunca fallarán. Así que solo leamos en la palabra. Abramos en Mateo el capítulo 15 y empecemos con el versículo 21, por favor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídele, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero tomar o sacar un texto de eso, si lo llamaría eso, como por unos 30 minutos para hablar. Quiero tomar una sola palabra que me gustaría usar para edificar el contexto alrededor de ello, y esa es la palabra de perseverante. Miren, perseverante significa ser persistente. Y Waster dice que es ser persistentes, persistentes en lograr una meta, persistentes en lo que ustedes están haciendo. Párrafo 15. Los hombres de todas las edades que tienen fe en lo que ellos están tratando de lograr han sido persistentes. Ustedes tienen que ser persistentes. No se pueden nada más relajar y decir, bueno, veré lo que Joé hace al respecto. Ustedes no pueden hacer eso. Y antes que puedan ser persistentes, ustedes tienen que tener fe en lo que están tratando de lograr. Y si no tienen la fe, entonces no serán persistentes. Miren, los hombres por todas las edades han tratado eso, pero y han sido persistentes. Pero lo que ustedes tienen para ser persistentes, primero es tener fe y luego tienen que saber de qué fuente están sacando su fe. Miren, muchos hombres han sido persistentes en la causa correcta, incorrecta, y ellos siempre han resultado mal. Nimrod quiso edificar una torre. Él era persistente, pero nunca la pudo terminar. Nabucodonosor quería una ciudad inmortal, pero él no, él nunca la logró. Pero, ¿ven ustedes? Ustedes, la primera cosa que ustedes tienen que hacer para ser persistentes es enderezarse y enmendarse. Párrafo 16. Hace algún tiempo, un precioso amigo mío, un doctor, él vino a mi casa, un hombre muy fino. Si a ustedes les gustaría escribirle acerca de eso, su nombre es el doctor Sam Allen, en la esquina de las calles Wall y Maple, o mejor dicho, de las calles Wall y Market, Jeffersonville, Indiana. Él tiene una clínica, es un muy buen amigo mío, muy fino. Fuimos juntos a la escuela, uno de los doctores más finos que tenemos en el este. Y la
casa estaba llena de gente por la que estaba orando. Y la gente entrando. Y cómo venía de todas partes para que se orara por ella. Y mi esposa entró y dijo: Mili, el doctor Adair está aquí. Yo dije: ponlo en el cuarto privado. Tenemos gente en estos otros cuartos que ponlo en el cuarto privado. Estaré con él tan pronto como pueda. Y había un hombre allí procedente de la iglesia bautista de la calle Guanvi en Los Willy con cáncer en el vaso. Ellos habían hecho una operación, no tuvo buenos resultados y el hombre se estaba muriendo. Y él fue salvo y sanó del cáncer. Yo estaba lidiando con él en ese momento para ver lo que el Señor me hablaría con respecto a él. Para poder decirte. Así que entonces cuando entramos para ver al doctor Sam, él estaba sentado allí con sus manos dobladas, un hombre muy fino. Él era, bueno, el doctor que había atendido a Billy Paul cuando nació, mi hijo y lo demás. Somos muy buenos amigos. Él comía en mi casa y lo demás. Sencillamente somos amigos íntimos. Y él dijo: Billy, te quiero preguntar algo. Miren, nosotros nos conocemos uno al otro lo bastante bien que no lo tenga que llamar doctor. Yo simplemente lo llamo Sam y él me llama Bill. Y así que él dijo: Bill, te quiero preguntar algo. Dijo: ¿qué piensas acerca de esta ciudad? ¿No piensas que necesita una clínica? Y yo dije: seguro, cualquier ciudad necesita una clínica, buenos doctores. Y él dijo: bueno, yo creo que esta ciudad necesita eso. Yo dije: yo también, Sam. Y él dijo: bueno, él dijo: ¿piensas que yo soy digno de tener esa clínica? Y yo dije: ¿lo has pensado? Y él dijo: sí. Yo dije: no sé de ningún otro doctor del que preferiría decir que yo pensara que fuera digno de tenerla. Miren, él es tosco, un hombrecito testarudo, pero él es, yo siempre lo llamaba una tortuga. Él es blando en el interior, pero duro en el exterior. Solo es una concha en la que él se retrae. Dios conoce el corazón de un hombre. Todos hubieran dicho que también Saulo de Tarso era un hombre duro, pero Dios conocía su corazón. La iglesia escogió a Matías, pero nos damos cuenta que Dios tomó a Saulo, el de naricita aguileña, un judío muy temperamental para el que no era nada para hacer algo de él. Para pues, dicho, miren, y así que este hombre dijo: bueno, yo quiero esta clínica. Y dijo: tú sabes, Bill, que yo quiero servir al Señor. Él dijo: pero soy muy malo. Y yo dije: oh, no sé acerca de eso. Él dijo: pero yo trato en mi trabajo de hacer lo que puedo para el Señor. Dijo: yo hay algunos de esa gente de color que vienen. Dijo: ellos necesitan operaciones y no tienen dinero. Dijo: tú sabes que yo opero. Y eso es verdad. Cualquiera que no tiene dinero, él sigue adelante y lo opera de todas maneras. Él es un cirujano famoso. Y yo dije: bueno, oh, yo creo eso. Él dijo: yo te quiero pedir algo. Dijo: ¿le pedirías al Señor por mí? Y yo dije: sí, seguro. Él dijo: yo tengo un pequeño sentir. ¿Dónde piensas tú que se debería construir la clínica? Yo dije: no sé. Dije: si tú estuvieses en otro lugar, esa es una región de inundación y ellos construyeron un dique. Dije: yo escogería de este lado del dique. Él dijo: sí. Yo dije: bueno, hay una parcela, un lugar grande por aquí en una cierta esquina. Él dijo: bueno, él dijo: el empresario de la funeraria ya compró ese lugar. Ellos están construyendo un edificio para la funeraria. Y yo dije: bueno, dije: ¿qué entonces de aquel lugar allá donde estaba la compañía de petróleo PFAU? Él dijo: ya lo compraron, van a montar una heladería allí. Dijo: yo tengo un lugar ideal, Bill. Dijo: pero alguien ya lo compró. Dijo: una señora anciana en Kentucky. Dijo: es donde estaba el antiguo departamento de la escuela. Y dijo: yo conozco a un anciano como que la quiere a ella. Y dijo: ¿sabes qué? Yo creo que si pudiera darle a él como unos $300 y tú, dijo, ella la compró por $6,000. Dijo: yo le daré como unos $300 para hacerla que no la vendo y le daré a ella 10 mil por ello. Y yo dije: mira, Sam, mira esto. Tú no vas a sobornar a Dios en nada. Dije: si tú vas a hablarle a Dios, tenemos que exponerlo claramente aquí mismo.
No hay soborno al respecto en lo absoluto. Yo dije, no podemos hacer eso con Dios. Él dijo, bueno, yo no lo quise decir de esa manera, Bill, pero esa es una parcela linda. 19. Yo dije, ¿cómo? Yo quiero que hagas esto. Encomendémonos a Dios y veamos lo que Dios dirá al respecto. Él dijo, muy bien. Yo dije, bueno, levántate de la silla y voltéate. Así que él lo hizo. Y nos hincamos allí y oramos un rato. Esperamos en el Señor como unos 15, 20 minutos. Al poco rato vino la visión. Yo dije, doctor, ponte de pie. Dije, tú has hallado gracia con Dios. Tú vas a construir tu lugar, tu clínica. Va a ser un edificio largo. Será hecho de ladrillo rojo con techo plano. Y casi va a abarcar toda una cuadra. Y él me miró muy extraño. Y yo dije, no será en el departamento de la escuela. Olvídate de eso. Va a ser construido en la esquina de las calles Wall y Market, donde esa casa grande, vieja, está en esa colina. Él dijo, espera un momento, Bill. Dijo, yo recuerdo que me contaste acerca de Bill Hall. Yo no tengo tiempo ahorita de contarles de eso, de cómo él yacía allí para morir de cáncer. Ya le había comido su hígado y todos los especialistas parados alrededor. Y yo iba a cazar ardillas esa mañana. Miré y vi una visión del señor Hall. Y fui y lo llamé. Yo dije, el señor Hall vivirá. Él dijo, el anciano doctor tendrá que ver eso. Él está vivo esta noche predicando en la iglesia bautista de Milton. Así que, párrafo 20 por último. Y él dijo, yo sé acerca de Bill Hall y todas esas cosas. Dijo, pero Bill, acabo de salir del juzgado con respecto a ese lugar. Dijo, el propietario vive allá en Filadelfia y hay algo acerca de ello que no puede ser tocado por 25 años. Yo dije, doctor, ¿me has oído alguna vez decirte algo en el nombre del Señor que no fuese así? Él dijo, pero Bill, eso, dijo, yo no quiero dudar de ti. Yo dije, tú no estás dudando a mí, tú lo estás dudando a él. Dije, el Señor te ha dado ese lugar, mira, él no lo haría si él ya no lo hubiera hecho. Ven, y tú comportándote así. Pero yo dije, él ya te dio un lugar, la clínica va a estar allí. Él se rascó la cabeza, se salió, nunca dijo nada. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Perseverante, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje perseverante. Párrafo 21. A la mañana siguiente, mi esposa sentada ya testificaría. Me llamó. Él dijo, Bill. Y yo dije, ¿qué? Él dijo, me estoy muriendo de frío. Y fue como en esta época del año. Es muy cálido en Indiana. Yo dije, ¿qué te pasa, doctor? Él dijo, ¿sabes qué? Ellos tuvieron una reunión anoche en Filadelfia y ya compré la parcela. Dijo, me pertenece y la clínica se va a construir. Allá está erigida hoy en día. Él dijo, si cualquiera, en cualquier ocasión, alguna vez duda cualquier cosa, dile que me llame. ¿Ven? Y eso es en cualquier parte. ¿Ven ustedes? ¿Y cómo es eso? Pero ven, el hombrecito fue persistente. Él quería construir una clínica. Estaba en su corazón. Y él vino, aun como un miembro tibio de iglesia, pero vino buscando a Dios. Miren, esa es la manera de conseguir la respuesta. Buscar a Dios. Amén. 22. Un doctor estaba sentado con él un día. Y dijo, oh, yo creo que hay tal cosa como sanidad divina. Dijo, pero solo está en la mente. Yo dije, no, no. Él dijo, yo creo que si un hombre que creyera que él podría ir y tocar un poste, que él sanaría. Yo dije, Señor, ¿quién pudiera tener fe en tocar un poste? Usted tiene que tener fe. No es algo que simplemente está suelto. Tiene que estar basado sobre algún fundamento de algo.
Cuando un hombre toma a su esposa, él tiene que basar su fe en esa mujer y ella tiene que basar su fe en ese hombre. Alguna razón para lograr la meta de la vida. Si él no hace eso, entonces hay algo mal y no funcionará. Usted tiene que tener fe. ¿Y qué es algo mejor en el que tener fe que en la palabra de Dios? 23. Como dijo el anciano hermano sureño de color, él dijo, yo preferiría estar parado en la palabra de Dios que parado en el cielo. Dijeron, ¿por qué, Moisés? Él dijo, bueno, cielos y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Amén. Así que él no quería. Él verdaderamente quería estar allí, de seguro. Así que eso es exactamente correcto. La Biblia dice en Apocalipsis 21, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Él dijo en Apocalipsis 21 que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Jesús dijo que tanto los cielos como la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. 24. Miren, nosotros tenemos que tener fe básica en lo que estamos haciendo. Esa es exactamente de la manera que esas visiones pueden ser logradas. Es porque están basadas sobre una promesa de Cristo. Y si ese ángel del Señor, esa columna de fuego del que ustedes tienen su fotografía aquí, me imagino que ellos la tienen aquí. ¿La tienen? Si eso no cuadra exactamente con esa palabra, yo no lo creería. A mí no me importa cuán verdadera parezca, tiene que venir de acuerdo a esta palabra. Y ese ángel del Señor era ese, esa columna de fuego que siguió a Israel, o mejor dicho, Israel la siguió a ella a través del desierto. Luego ella fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Ustedes creen eso? ¿No es así? Seguro. Dios estaba en Cristo. Él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Después de su muerte, entierro y resurrección y su ascensión, Saulo de Tarso iba camino a Damasco. Y de repente, esa gran columna de fuego, de luz, que estaba ante él, le cegó los ojos y él cayó a tierra. Y oyó una voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él había regresado a Dios. Él entró en la cárcel como una luz que puso en libertad a Pedro de la cárcel. Lo sacó. 25. Y miren, si ese es el ángel del Señor guiando a este pueblo, producirá la misma cosa que ella produjo cuando fue manifestada en el verdadero Hijo de Dios. Hará la misma cosa en los hijos adoptados de Dios. Pues Jesús dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Si su vida está en vosotros, producirá lo mismo. Y si hace cosas contrarias a la Escritura, entonces no puede ser el mismo ángel. Pero si ella produce la misma vida que produjo cuando estuvo aquí en la tierra manifestada en carne y prometido ser manifestado otra vez de la misma manera, entonces es el mismo Espíritu, el mismo Dios, por medio de la misma palabra. ¿Amén? ¿Ven lo que quiero decir? Miren, entonces ustedes pueden basar su fe en que eso es la verdad. Y de las decenas de millares de visiones alrededor del mundo, yo le preguntaré a cualquiera, en cualquier momento, que me muestre dónde alguna vez ha fallado. Él no falla y no puede fallar. Amén. 26. Esto que ustedes ven aquí es una visión pequeña. Solo son cosas pequeñas.
Ustedes mismos producen eso. Son ustedes. Miren a Cristo. Él era la plenitud de Dios. Dios moró en Cristo sin medida. Él tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Pero si yo tomara una cucharada de agua del lago aquí, el océano, eso es lo que estaba en Cristo. Si yo tomara una cucharada de agua, solo sería una cucharada de agua sacada de él. Pero las mismas sustancias químicas que están en todo el océano están en esa cucharada. Únicamente no es tanto la misma cantidad de ello, pero son las mismas sustancias químicas. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, son las mismas obras y el mismo Espíritu, la misma manifestación. ¿Ven? Solo entonces ustedes basan su fe sobre eso. Y cuando ustedes ven lo que es, entonces pueden ser perseverantes. Ustedes saben en dónde están parados. 27. Si 20. Si yo me estuviera muriendo de hambre y alguien me diera un pan, 25 centavos que comprarían un pan, y alguien me diera lo que cuesta para comprar el pan, lo cual son 25 centavos, yo puedo gritar tan alto con esos 25 centavos en mi mano como puedo con un pan en mi mano, porque tengo la evidencia de que voy a vivir. Yo tengo los 25 centavos, el poder para adquirir la compra en mi mano. Y cuando un hombre o una mujer lo ven anclado en ellos, tienen fe, se pueden regocijar. A mí no me interesa lo que diga su mano o cuán enfermo esté. Usted todavía lo cree. Usted es persistente. Usted es perseverante. No hay nada que lo va a detener. Usted lo ha recibido. A mí no me interesa. 10,000 doctores se pudieran parar y decir que usted se está muriendo. Usted sencillamente se reirá de ellos, pasará por encima de ellos, sí, si usted verdaderamente, y sucederá. Pero ven, la mayoría de la gente solo tiene esperanza y desea y lo demás. Llega a estar débil o muy, muy débil cuando uno empieza a hablar en términos de fe. 28. Mucha gente. Hemos sido enseñados a poner manos sobre los enfermos y eso está bien, pero ¿ven ustedes? Lo que yo estoy tratando de edificar aquí es para que ustedes no tengan que decir, el hermano Branham puso sus manos sobre mí, sino que yo estuve en la presencia de Jesucristo. Yo lo toqué a él. El hermano Branham no tuvo nada que ver con ello. Nadie más tuvo que ver con ello. Dios lo hizo, amén. Y déjenme decirle a usted esto, hermano. Si alguna vez es hecho, Dios lo tendrá que hacer. Miren, eso es correcto. Yo quiero que lo crean, que tengan fe en ello y luego sean persistentes. Aférrense a ello. Amén. 29. Y grandes hombres que han orado, Jorge Washington y el Valley Forge, y él fue muy perseverante. Él oró toda la noche cuando los ingleses estaban en el otro lado, y a la mañana siguiente no importó, allí estaban parados nuestros soldados americanos. La mitad de ellos no tenían calzados en sus pies, soldados americanos descalzos. Washington oró hasta que él estaba mojado hasta la cintura, hasta que él obtuvo una respuesta del cielo. Y el río que tenía masas de hielo, a la mañana siguiente, Valley Forge no le molestó. Él cruzó al otro lado. Él fue perseverante, sin importar si sus soldados tenían calzado o no, sin importar si la operación era grande o no lo era. Perdón, sin importar si la oposición era grande o no lo era. 3 balas de mosquete le atravesaron su saco y nunca lo tocaron.
porque él había orado fervientemente hasta que entró en contacto con Dios. Ningún mosquete, ningún ejército, ningún río, ninguna dificultad, lo que fuera, él iba a seguir adelante. Amén. 30. Como Josué y Caleb, cuando ellos, todo el resto de la tribu, dijo: oh, no la podemos poseer. Oh, parecemos langostas, ellos son gigantes. Pero Josué fue perseverante, pues sabía que Dios dijo: yo se la he dado a ustedes. ¿Ven? Ellos estaban mirando lo que ellos podían ver. Josué estaba mirando lo que Dios dijo. Eso es lo que depende de lo que ustedes están mirando. El cristiano mira a lo invisible, a lo invisible. Toda la armadura del cristianismo es invisible. Amén. Las cosas eternas no se ven. Las cosas que se ven son materiales y la tierra es la madre de todo eso. Pero lo invisible, toda la armadura de Dios es un asunto invisible. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad y lo demás. Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu, todo eso es invisible. Esas son las cosas que perduran, las cosas eternas. Esa es toda nuestra armadura. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje perseverante predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Párrafos 31 dice: de todo lo que el cristiano puede depender es en lo invisible, la promesa de Dios. Y nosotros miramos a algo que no vemos con nuestros ojos. A propósito, si ustedes lo ven con sus ojos, ustedes no lo ven. Verlo significa entenderlo. Ustedes miran a algo directamente y dicen: yo no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden. Cuando ustedes entienden algo que les da un entendimiento que Dios ha hecho su promesa y algo que los ha impresionado, que ustedes lo creen, eso es entender que la promesa de Dios es para ustedes. Entonces algo va a suceder. Entonces a mí no me interesa. Nadie en el mundo se lo puede quitar por explicación. Ustedes están en su camino entonces. Nada los va a detener. 32. Washington, cuando él oró fervientemente, estaba listo. Cuando los hombres oyen de Dios y saben que eso es escritural, entonces pueden ser perseverantes. Noé es solo un campesino, un hombre. Si se fijan, el linaje de los hijos de Caín eran inteligentes, grandes científicos, grandes logros en la ciencia. Nosotros seguimos eso, pero los hijos de Sed eran humildes. Los griegos, campesinos, criadores de ovejas y lo demás. Dios siempre habita en la humildad. 33. El problema de ello hoy en día es que nosotros, gente americana, siempre estamos esperando algo grande y brilloso. Y Dios no hace eso. Algo curioso. Dios puede sacar más agua con el sol en 5 minutos que lo que nosotros pudiéramos sacar en una bomba ruidosa en 40 días. Seguro. Pero estamos esperando algo grande y ruidoso. Dios está esperando algo que sea pequeño y silencioso. El viento recio, el trueno, el humo, el terremoto, ninguna de esas cosas alguna vez atrajeron al profeta Elías cuando él estaba en la cueva. Pero cuando él oyó esa pequeña voz apacible, Dios estaba allí. Luego él salió. Nada del resto de ellos lo podía atraer a él. Hay algo allí que se tiene que anclar. Algo tiene que suceder. 34. Noé. Él fue muy persistente después que él oyó la voz de Dios para edificar el arca. ¿Se pudieran ustedes imaginar qué día era ese? ¿Se pudieran ustedes imaginar la oposición con la que él se enfrentó cuando ellos tenían una civilización más grande que la que tenemos ahora? Ellos construyeron pirámides. Nosotros no las pudiéramos construir. Ellos construyeron la esfinge.
Se necesitan 16 camiones de plataforma plana para poner la piedra de ella. Nosotros no la pudiéramos construir. Todavía no tenemos el poder controlado en servicio, pero ellos lo tenían. Ellos podían embalsamar un cuerpo o hacer una momia que se mira natural hasta este día. Nosotros no pudiéramos hacer eso. Ellos tenían un colorante que nosotros no tenemos. Había muchos logros que ellos tenían. 35. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Fíjense aquí ahora, ellos eran inteligentes, pero Noé le había hablado a Dios. No importó cuánto su mensaje no concordara con sus pensamientos científicos. Él todavía siguió adelante porque había oído a Dios. Él construyó el arca de todas maneras. Mirémoslo un momento mientras estamos en el tema. Puedo ver que el tiempo llegó. La gente se reía de él, parada alrededor cada día y observándole colocar los maderos, él y su familia. Pero ellos decían, oye Noé, te quiero preguntar algo, grandes científicos, tú sabes que nosotros podemos disparar a la luna con nuestro radar. Yo te quiero preguntar algo, muéstrame dónde hay lluvia allá arriba en los cielos. Muéstrame dónde hay agua allá arriba. No hay agua allá arriba. Noé, tú dijiste que iba a caer. Mira, ¿dónde está para que caiga? Nosotros científicamente podemos probar que no hay nada de eso. Con nuestros instrumentos lo podemos hacer aquí. Detente, hombre. Tú eres un hombre demente. Te estás volviendo loco. Deja de construir esa tontería de arca. Ven y únete con nosotros, el resto de nosotros. Comamos, bebamos y alegrémonos. Pero Noé había oído a Dios y él dijo, a mí no me interesa si sus instrumentos muestran que no hay nada allá. Si Dios dijo que estará allí, él es capaz de ponerla allí. Él fue persistente. Él puso la parte superior en el arca y arregló los lados y se preparó. Cuando la terminó de construir, se paró a la puerta del arca y predicó que la única manera para salvación era al entrar por la puerta. Ellos se rieron de él. 36. Un día él se empezó a fijar que allí venía el macho y la hembra del león, el macho y la hembra del caballo, y todos empezaron a entrar en el arca. Dios dijo, prepárate, Noé. Ya estoy lo bastante harto de su comportamiento, de su incredulidad. Voy a enviar el juicio que yo prometí. Bueno, hermano, hermana, yo digo esto. Espero que ustedes no piensen que soy un fanático, pero yo creo que esa mismísima repetición está a la mano. Dios ya está harto de esa edad científica, disparadora a la luna, disparadora de misiles en la que estamos. Bueno, es otra torre de Babel. ¿No saben ustedes que Dios destruirá esta tierra? Él dijo que lo haría. Esa es la razón que yo estoy aquí esta noche. Esa es la razón que estamos tratando de esforzarnos a seguir hacia adelante para conseguir toda alma que podamos. Porque la paciencia de Dios en los días de Noé es la misma como lo es ahora. No queriendo que ninguno perezca, sino, y Dios envió toda clase de don que él pudo delante del pueblo, y todavía ellos se quedan afuera del reino. Es porque mucho de ellos viene del púlpito. Sabemos eso, negando los días de milagros, negando el Espíritu Santo y lo demás, eso trae eso. 37. Miren, nos fijamos en lo que sucedió. Un día cuando Noé entró y su familia, y los puedo oír decir, allí están tus animales hediondos, entra y vive con ellos ahora. Oh, la gran edad clásica de ellos en la que ellos vivieron. Y así que entonces la puerta se cerró detrás de ellos. Había algunos creyentes fronterizos que asistían a las reuniones de Noé. Noé, bueno, igual que hay ahora. La gente se sienta todo el tiempo en la iglesia, pero nunca hacen un esfuerzo para seguir adelante. Disfrutan oír al pastor predicar una cosa u otra, pero nunca hacen un esfuerzo para seguir adelante. Así que entonces la primera cosa, ellos nunca quieren poner sus manos en ello para así ser identificados con ello. Hermano, oh hermano,
Oh, yo estoy tan contento de estar identificado con ello. Yo quiero que sea conocido por mis credenciales que yo soy uno de ellos. El honor más grande que tuve alguna vez es estar identificado con la gente que es llamada loca por causa del Evangelio. Correcto. Amén. Párrafo 38. Miren, cuando vino el tiempo de Noé para la inundación, entonces algunos de esos creyentes fronterizos dijeron: miren, él era un anciano amable. Miren, pudiera ser que algo suceda. Así que bueno, les diré qué haremos. Subiremos de allá y nos pararemos alrededor del arca. Y si realmente empieza a llover de allá arriba, como él dijo, el agua, ¿saben qué? Tocaremos una puerta. Él es un anciano bondadoso. Él nos dejará entrar. Sí, pero no fue Noé el que cerró la puerta. Fue Dios el que cerró la puerta. Así que ellos, párrafo 39, miren, ven. Después que ustedes han llegado a ser cristianos, mucha gente piensa, bueno, después que yo llegué a ser un cristiano, eso lo concluye. Todo lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, gloria a Dios, todo es mío. No, señor, ustedes están equivocados. Ustedes pelean por cada pulgada de terreno que obtengan. Dios le dijo a Israel allá en Egipto, yo les he dado a ustedes esa tierra prometida. Pero él le dijo a Josué cuando él entró, todo lo que pisara la planta de vuestro pie, eso les daré. Ya se había dado, pero ellos tenían que pelear por cada pulgada de ella. En otras palabras, huellas significan posesión. Solo continúan caminando. Miren, ellos tuvieron que pelear, pero Dios se lo había dado a ellos. Párrafo 40 por último. Y entonces, y Noé, cuando él entró y se sentó en el arca, él entró en el mes de mayo, el día 17 de mayo, cuando Noé entró en el arca de acuerdo a la Biblia. Miren, y lo puedo oír decir. Él entró allí en el piso de abajo en justificación, y allí estaban todas las cosas que se arrastran. Él subió al segundo piso en santificación y allí estaban todos los pájaros, pero él fue hasta arriba donde la luz estaba brillando, al bautismo del Espíritu en el arca. Así que él subió allá arriba y él le dijo a toda su familia, le dijo, miren, ustedes esperen, miren, en la mañana el sol no va a salir, nubes negras como humo se irán rasgando por los cielos y el agua estará cayendo. Pero a la mañana siguiente el sol salió tan caliente como siempre. Me imagino que hubo alguna desilusión en Noé. Pero él ya estaba encerrado. El segundo día pasó, nada sucedió. Y él estuvo allí 7 días, 7 días probándolo. Amén, gloria a Dios. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Perseverante, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje perseverante, párrafo 41. Todo hijo, todo niño que viene a Dios tiene que ser probado. Dios descenderá en una reunión y mostrará grandes señales y prodigios. Y ustedes se preguntarán, entonces Él los probará a ustedes en eso para ver si verdaderamente lo dicen en serio o no. Amén. Los prueba para ver si ustedes verdaderamente lo creen o no. Entonces, Él permitió a Noé sentarse allí y aguantarlo lo mejor posible por 7 días. Pero en esa séptima mañana, el cielo negro empezó a tronar. Grandes gotas de lluvia empezaron a caer. Los alcantarillados se empezaron a llenar. El agua subió en las calles hasta la altura del arca y flotó. La gente tocó en la puerta. Pero siguió y siguió y los perversos se ahogaron. Noé fue persistente porque oyó la voz de Dios y se sostuvo. Y por 120 años, él predicó el mensaje. Jamás se debilitó, se fortaleció. Él creyó a Dios, fue persistente. 42. Moisés, el profeta fugitivo. Él tenía toda la educación que se le podía meter.
porque él era el hijo de la hija de Faraón y él tenía toda la teología. Él era tan inteligente que les podía enseñar sabiduría a los egipcios. Y con todo lo que tenía, con el entendimiento que había nacido, una vida espiritual para ser un profeta. Los profetas no son hechos. Los profetas ya nacen así. Los profetas. Hay un don de profecía en la iglesia, pero los profetas ya nacen así. Ellos tienen la palabra del Señor. Jesucristo era el Hijo de Dios desde mucho antes de la fundación del mundo. ¿Creen ustedes eso? El Cordero. Isaías vio a Juan el Bautista 712 años antes de que él naciera. Una voz que clama en el desierto. Moisés nació un niño hermoso. Jeremías, Dios dijo, antes que aún fueras concebido en el vientre de tu madre, te conocí y te llamé y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que él aún naciera del vientre de su madre, él tenía la palabra del Señor desde la niñez en adelante. Eso es, él era un profeta. 43. Allí estaba Moisés. Sabía que él era un profeta del Señor, pero todavía no había tenido esa experiencia, algo que lo hiciera persistente. Él huyó porque se dio cuenta que su acto militar no funcionó y luego huyó al desierto. Estuvo allí hasta que era un anciano de 80 años de edad. La barba le colgaba abajo y quizás su cabeza calva ya se había tornado morena debido al sol brillando sobre ella al pastorear las ovejas de Jetro. Y estaba allí una mañana y él oyó y miró hacia el monte. Y allí estaba una zarza ardiendo. Él fue para ver esa zarza y cuando estaba allí, oyó una voz decir, quita el calzado de tus pies. Miren, ¿qué si Moisés hubiera dicho, yo solo me quitaré mi sombrero? Eso no funciona. Esa es la razón que la Biblia, yo creo que toda palabra de ella tiene que ser cumplida. Quita el calzado de tus pies. Y él se quitó su calzado. Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo. Yo recuerdo mi promesa que le hice a Abraham. Amén. Cuán contento yo estoy que él la está recordando otra vez hoy en día, que él derramaría de su espíritu. Yo recuerdo mi promesa. Y te voy a enviar a ti allá para que los libertes. Y él hizo toda clase de excusas, pero él dijo, de seguro yo estaré contigo. Ustedes saben entonces que algunas veces cuando algo así sucede, uno se pone muy persistente. 44. Y Moisés fue muy persistente. Él no esperó hasta formar un ejército. Ustedes saben. Algunas veces cuando se ponen persistentes y oyen la voz de Dios, los hace hacer cosas ridículas para la mente carnal. Ustedes actúan extraños, raros. Son una persona rara. Miren cuán ridículo Moisés actuó. Al día siguiente, lo encontramos con su esposa sentada ahorcajada sobre un asno, con Gerson en su cadera y un anciano con la barba colgándole hasta aquí, volándole, y un ancianito de 80 años de edad con una vara torcida en la mano, yendo por el camino. Aleluya, aleluya. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto para conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Él había oído a Dios. Amén. Dijo. Moisés, espera un momento. Te insolaste. Hay algo mal contigo. Tus condiciones mentales no están bien, Moisés. Regresa. Tratar de detenerlo. Ustedes no lo pudieran detener. Dios le había dicho que él lo iba a conquistar y lo hizo. Pudiera haber actuado raro, pero él sabía lo que estaba haciendo.
Él tenía la mente de Dios. Él conocía la voluntad de Dios. Él sabía lo que él estaba haciendo y se fue. Y cualquier hombre que pueda entrar en esa condición, que sabe exactamente lo que Dios lo ha llamado a hacer, algo va a suceder. Sí, señor. A mí no me interesa quién sea, cuán enfermos ustedes estén o todo lo que sea al respecto. Ustedes lo tienen que creer. Y entonces ustedes llegan a ser perseverantes. Nada los va a detener. Eso es correcto. Amén. 45. El pequeño David, parado allí, en el terreno ese día, él miró para allá y allí estaba ese enorme Goliat parado allá. Dedos de 14 pulgadas y con una lanza como rodillo de telar en la mano. Y allí estaba Saúl. Cabeza y hombros sobrepasaba todo el ejército. Goliat, ustedes saben, de esa manera lo hace el enemigo, cuando él lo mete en un lugar en donde él lo quiere para irritar un poquito. Él dijo, no derramemos sangre, dijo, permitan que uno de sus hombres salga y me pelee. Y si él me mata, mi nación le servirá a ustedes. Y si yo lo mato, entonces su nación me servirá. ¿Ven cómo ellos lo querían hacer? Porque él pensó que lo tenía seguro. 46. Pero él lo dijo una vez en la presencia de un hombre que conocía a Dios. No solo un hombre entrenado en lo militar. Él no sabía nada respecto a eso. Pero él conocía a Dios, el pequeño David. La Biblia dice que él era rojizo, un hombrecito allí, de hombros caído, con un pequeño saco pastoril aquí a su lado y un zurrón con comida de oveja. Llegó allí para visitar a sus hermanos y él dijo, ¿me quieren ustedes decir que le permitirán a ese filisteo incircunciso pararse allí y desafiar a los ejércitos de Dios, diciendo que los días de los milagros ya pasaron? ¡Oh, hermanos! ¿Qué hombre era ese? Era el menor de todo el montón, solo un muchacho. ¿Pero qué? Él conocía, él dijo, él, un día, un león vino y agarró una oveja de mi padre y se la llevó. Yo fui tras él con mi honda y la traje de regreso. Un oso vino y yo maté al oso. Él dijo, y el mismo Dios, aleluya, que me entregó al león y al oso, me entregará a ese filisteo incircunciso en mis manos. Deténganlo si pueden. 47. Oh, Saúl. Ellos lo llevaron ante Saúl, el general. Y Saúl dijo, mira, hijo, yo admiro tu valentía, pero tú sabes, tú no tienes mucha instrucción en combate. Tú no sabes cómo hacerlo. Quizás te pondremos en, ponte mi chaleco. Y él se puso esa grande cosa. Y el pobre pequeño David se le doblaron las piernas con el paso sobre él. Perdón. Y el pobre pequeño David se le doblaron las piernas con el peso sobre él. Él se vino a dar cuenta que su chaleco eclesiástico no le quedaba a un hombre de Dios. Amén. Así que él dijo, quítenme esta cosa. Yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de esto aquí. Todo esto aquí de cómo decir amén. Exactamente correcto. Y que la palabra y la gramática de uno estén exactamente correctas. Dijo, permítame ir de la manera que yo he confiado en Dios. Permítanme ir con lo que yo confío. Amén. ¿Y ustedes saben lo que sucedió? Seguro. Él fue persistente, sin ningún temor. Salió allá y recogió 5 piedras. J-E-S-U-S. Envolvió la onda en sus 5 dedos. F-E. Fe en J-E-S-U-S. Y ahí se fue él, confiando en Dios. Que hiciera el resto. Amén. 48. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tener fe en Jesús, su muerte, su entierro, su resurrección, su omnipresencia, su ser ahora, su promesa, sus dones,
su manifestación. Eso es todo lo que ustedes necesitan hacer, tener fe y enfrentar toda clase de obstáculo. Si es llamado cáncer, parálisis, lo que sea, enfréntenlo en ese terreno. Amén. El Dios que puede resucitar su alma pecaminosa de una vida de pecado, los puede librar de cualquier enfermedad o padecimiento que tengan. Ustedes tienen que tener esa fe. Sean persistentes. Aférrense a ello. No lo suelten. ¿Ven ustedes? Pero ustedes no lo pueden fanfarronear. No aceptará a un fanfarrón. Ustedes se pudieran sentir bien al fanfarronear por aquí, alrededor, en una... Vayan allá y encuéntrense con los hechiceros y los demás. Esos demonios no los traten ustedes de fanfarronear. Ustedes tienen que tener eso de lo que están hablando cuando están en el campo misionero, ¿correcto? Miren. Aquí ustedes están en un grupo intelectual, aquí en América. Ellos reciben cosas intelectuales. Esa es la razón que el ministerio no tuvo mucho éxito aquí. Es solo intelectual, intelectual. Pero yo no fui enviado a ese grupo de todas maneras. Yo fui enviado al grupo como en el que Abraham estaba. Uno que fue llamado a salir fuera. Sí, 49, allí, Sansón. Miren, mucha gente pensó que Sansón tenía, yo he visto cómo lo pintan, parece que él tenía hombros del tamaño de una puerta de granero. Bueno, no, un hombre de ese tamaño, no sería un misterio que un hombre así pudiera levantar a un león y partirlo en dos, pero él era un hombre pequeño, de cabello rizado, pequeñito, con 7 guedejas que le colgaban en su espalda como un mimado, un poco afeminado. Miren, ver a un hombre como ese matar a un león, ¿cómo hay algo? Con razón los filisteos se preguntaban, ¿de dónde provenía ese poder oculto? ¿Por qué? ¿Cómo podía él estar tan seguro? Él era un nazareno. Él tenía un voto de parte de Dios. ¿Saben ustedes que todo hijo de Abraham es un nazareno con un voto de parte de Dios que juró por sí mismo? 50. El pequeño Sansón, un hombrecito de cabello rizado con pequeñas 7 guedejas pequeñas que le colgaban en la espalda. Un león salió rugiendo. Sansón era un hombrecito parado allí, pero si ustedes se fijan, el Espíritu del Señor vino sobre él. Eso marcó la diferencia. Mírenlo parado en el campo aquel día, donde 1,000 filisteos lo rodearon. Él miró alrededor. Él no podía encontrar nada con qué pelear. Y él miró hacia abajo y recogió la quijada de una mula. Bueno, cualquiera sabe que es una vieja quijada de mula blanqueada. Y esos yelmos filisteos de bronce eran más de una pulgada de grueso, y con el vestuario, lo que ellos llaman malla, el cual era de pedazos de metal parcialmente cubiertos unos sobre otros, de esa manera, y con lanzas y grandes escudos, 1,000 de ellos. Pero el Espíritu del Señor vino sobre ese renacuajo. Él extendió su mano atrás y palpó esas 7 guedejas. Él sabía que él todavía era un nazareno. ¡Aleluya! Él tomó lo que estaba en su mano y golpeó esos yelmos con esa quijada vieja. Cualquiera sabe que si ustedes golpean uno de esos cráneos con esas quijadas viejas, volaría en 1,000,000 de pedazos. Pero Dios estaba allí para mantenerla unida. Y él derribó y mató a 1,000 filisteos. Él era persistente. ¿Por qué? Él no tenía miedo. Él podía sentir que ese voto nazareno estaba con él. ¡Aleluya! Un hombre o una mujer que puede sentir la presencia de Jesucristo y sabe que es nacido de nuevo del Espíritu Santo, no permite que nada se pare en su camino. Persistente. Cuando Dios habla y dice, eres tú, yo te doy fe esta noche.
Tu sanidad es segura, es mi palabra. Entonces usted puede ser persistente, seguro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, la lectura. Continuamos, mensaje perseverante predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, un día 19 de julio del año 1962. Continuamos, párrafo 51, dice, Juan el Bautista fue tan persistente de que él iba a ver al Mesías. Miren, Juan nació. No tenemos mucha información de él. Sabemos que su padre, Zacarías, era un sacerdote del linaje de los sacerdotes. Pero Juan nunca siguió los pasos de su papá. Su mensaje era muy grandioso. Él no se podía permitir seguir en la manera eclesiástica de aquel día. Ustedes nunca pueden, Juan lo sabía. Los padres ancianos, siendo ancianos cuando Juan nació, ellos sabían que debía haber algo, este niño, que los entristecía. Ellos conocían a su niño. Ellos no iban a poder verlo porque la vejez se los llevaría antes que llegara su tiempo. Pero ellos sabían que él sería un profeta. El Señor lo había hablado y ellos lo sabían. ¿Cómo debe haberle dolido a la pareja anciana? 52. Se nos dijo, de acuerdo a la historia, que como a los 9 o 10 años de edad, el niño, su padre y madre murieron y él se quedó solo. En lugar de ir al seminario para seguir el camino que su padre siguió, su trabajo era tan importante que Dios no lo podía permitir que se enredara. Algunos de aquellos hombres hubieran dicho, mira, Juan, tú vas a presentar al Mesías, ¿no es así? Sí, señor, eso es correcto. Bueno, tú sabes, el doctor fulano de tal, el santo obispo fulano de tal aquí, ¿no piensas que eres justo el hombre correcto para eso? Oh, yo pienso. Oh, no, Rabí, oh, usted está errado. El santo obispo fulano de tal es exactamente él. Miren, ¿pudieran ustedes alguna vez hacer que tal tontería enredo? Juan no se enredaría a tal cosa como esa. ¿Saben ustedes a dónde se fue él? Él se fue al desierto, solo con Dios. Dios le dijo allí, lo encontró en el desierto y dijo, Juan, sobre quien veas el Espíritu descendiendo y permaneciendo sobre él, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan estaba tan seguro que lo iba a presentar a él, que se paró en la ribera y dijo, hay uno parado entre vosotros ahora al que ustedes ni siquiera conocen. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Él sabía que él iba a venir en ese momento. Ellos lo habían estado esperando por 400 años. Pero él dijo, hay uno parado entre vosotros ahorita que ustedes no conocen. Él es el que es. 53. Ustedes no pueden decir, este, aquel, ven. Él tenía que recibir su entrenamiento correcto. Él tenía que conocer esa señal mesiánica. Él tenía que conocer lo que sería ese Mesías. Dios le mostraría desde el cielo quién era ese Mesías. Juan dijo, yo no lo conocía. Pero el que me dijo en el desierto, ve, bautiza con agua, dijo, en quien el Espíritu descienda y permanezca. Y Juan dijo, yo doy testimonio, amén, que ese es el Hijo de Dios, porque yo vi la paloma descendiendo. Nadie más lo vio, nadie más la estaba esperando, pero Juan la estaba esperando y Juan la vio. A mí no me interesa cuántos fallen en sanar, crean que es para ustedes. Aférense a ello. A mí no me interesa lo que los fillanes hicieron o el resto de ellos. Aférense a ello y sean persistentes cuando Dios se los revela a ustedes que su Hijo los ha hecho libres del pecado y de la enfermedad. Aférense a ello. Sean persistentes. Sí, Juan sabía. 54. Miren, vale más que lo deje aquí. Nunca llegaré a mi texto. ¿Saben qué? Esta mujer era una griega de lo que yo estaba hablando y era de otra nación, pero ella oyó a Jesús. ¿Cómo viene la fe? Es por el oír y el oír por la palabra. Ustedes dicen, ¿cómo? Bueno, ella oyó de él. Él es la palabra. Así que él era la palabra y ella oyó. Miren, ella tenía mucha oposición, pero escuchen esta hora. La fe encuentra una fuente que otros no ven. La fe encuentra una fuente que otros no la pueden ver. La fe es ridícula para todos excepto para Dios y para la persona que la tiene. Amén. Es ridículo para todos excepto para Dios y la persona que tiene la fe.
Miren, todo es una certeza para ellos, es una certeza para Dios y es una certeza para la persona que la tiene. Pero el resto de ellos piensan que están locos, siempre piensan así, pero es certeza para ellos. Párrafo 55. Su palabra es una espada. Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Miren, la espada de fe debe, la espada de la palabra debe ser manejada por la mano de fe. Nada más puede manejar esa espada sino la fe en la palabra. Miren, alguna gente puede tomar la palabra y cortar lo suficiente como para unirse a la iglesia. Hasta ahí, de lejos llegan. Otros pueden cortar toda promesa de Dios, cortar la promesa del Espíritu Santo, cortar en la sanidad divina. Depende de cuán fuerte es esa mano de fe que está sosteniendo esa espada. Toda promesa es de ustedes. Es lo bastante cortante como para cortar todo lo que está en el camino de ustedes y para hacerlos un hijo y una hija de Dios, libres de todo. Pero depende de qué clase de mano está sosteniendo esa espada. Debe ser una mano de fe. Párrafo 56. Esta pobre mujer pudiera haber tenido muchos impedimentos, pero su fe no tenía ninguno. No, ustedes pudieran tener muchos impedimentos. Quizás su doctor le dice que no puede suceder, pero si ustedes tienen fe, no importa lo que alguien más diga, la fe de ustedes no tiene impedimentos. La fe de ustedes lo ve, es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Abraham llamó las cosas que no eran como si fuesen, porque Dios así lo dijo. ¿Se pudieran ustedes imaginar a Abraham, ese anciano? Miren, él tenía 75 años de edad antes que Dios lo llamara. Sara tenía 65 años. Eso es como unos 20 años pasada la menopausia. Dios le dijo que ella iba a tener un bebé. Por medio de él, yo bendeciré al mundo. Con él, todas las naciones te llamarán el padre de naciones. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un anciano de 75 años de edad y a una anciana de 65 ir allá al doctor y decir, doctor, nos gustaría hacer arreglos para un cuarto de hospital, vamos a tener un bebé? El doctor diría, señor, ¿qué edad tiene usted? ¿O solo tengo 65? ¿Qué edad tiene ella? 65. Oh, seguro, señor, déjeme decir, usted se puede ir. Él llamaría al psiquiatra e iría allá y diría, examine la mente del anciano. Algo anda mal. No permita que ese hombre salga a la calle. Es peligroso. Porque todo el que alguna vez toma la palabra de Dios es considerado de esa manera. Dios toma la locura de la predicación para manifestarse por medio de ella, por su palabra, creyendo su palabra. 57. Yo veo que los primeros 25 días pasaron. Miren, puedo ver. Miren, Abraham había vivido con esta mujer desde que ella era una muchachita. Era su media hermana. Ella se casó con él como de unos 18 años de edad. Y así que él fue allá y dijo, Sara, ¿cómo estás, cariño? ¿Te sientes diferente? No me siento ni una pizca diferente. Gloria a Dios. Vamos a tener el bebé de todas maneras. Ten listas las botitas tejidas de estambre, todos los pañales y los alfileres de seguro y todo. Prepárate, lo vamos a tener. ¿Cómo sabes tú que lo vas a tener? Dios así lo dijo. El segundo mes pasó. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. Gloria a Dios. Es otro mes más grande que milagro. Aleluya. Un año pasó. ¿Cómo te sientes, cariño? No me siento diferente. Gloria, es un año más grande de milagro. Y 25 años pasaron. ¿Cómo te sientes, Sara, vieja y débil? ¿Cómo te sientes? No me siento diferente, cariño. Gloria a Dios, son 25 años más de milagro. Y nosotros decimos que somos simiente de Abraham, que tenemos el Espíritu Santo. Bueno, anoche se oró por mí, pero estoy seguro que no sané. A usted le falta mucho para ser simiente de Abraham. Abraham llamó esas cosas que no eran como si fuesen. Amén, aleluya. Pues él creyó que lo que Dios había prometido, Dios era lo bastante grande para cumplir su palabra. Amén. Ahí lo tenemos. La simiente de Abraham. No me permitan entrar en eso. Párrafo 58. Miren, esta mujer tenía mucha oposición. Ella era una griega. Miren, ella pertenecía a otra denominación. Y ellos decían, mira, espera un momento. Tú eres griega. No vayas allá porque nuestro pastor no lo está patrocinando.
Oh, perdónenme. Muy bien. De todas maneras, tú sabes que tú perteneces a esto. No, no vayas allá ahora, porque... Pero eso no la detuvo. Ella tenía fe. La fe la había capturado. Porque ella tenía una hija que necesitaba sanidad y supo que había un poder sanador. Ella oyó acerca de él, ha sanado a otros. La fe es por el oír. Ahí estaba ella. Ella siguió adelante de todas maneras. Eso no la impidió. 59. Quizás ella se encontró con otro grupo y ellos dijeron, ahora mira, querida, mira, Melinda, Melissa o cualquier otro nombre como sea que lo llamaban. Espero que no haya nadie aquí en ese nombre, pero de esta manera está bien, sería un cumplido. Dijeron, escucha, Melinda, ¿sabes qué? Los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como esa. No vaya allá, tú únicamente vas a traer desgracia. Ella fue perseverante, la fe se había anclado allí adentro. No importaba si el pastor estaba cooperando, si su denominación creyera en ello o no, si su pueblo lo creyera, si nadie lo creyera aparte de ella. La fe es una cosa individual. Sí, señor, en ella. Si los días de los milagros ya han pasado, ya habían pasado para el resto de ellos o no, para ella no había pasado. 60, por último. Hubo un hombre que me dijo no hace mucho, dijo, a mí no me interesa cuánta gente usted pudiera sanar o lo demás así, dijo, yo no creo en la sanidad. Yo dije, ciertamente no fue para incrédulos, solo fue enviada para creyentes. Esos son los únicos para quienes fue enviada, solo para creyentes. Oh, la incredulidad de ustedes no les consigue nada, solo los obstaculiza, eso es todo. No detiene a Dios. Dios lo continúa haciendo de todas maneras. Ellos dijeron, tú no puedes recibir el Espíritu Santo. Únicamente fue dado para los 12 apóstoles. Eso no detiene a Dios. Él lo continúa haciendo. La gente lo recibe. Ellos quizás no sean capaces de explicarlo, pero lo recibieron de todas maneras. Yo no les puedo explicar a ustedes cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca, pero ella lo hace. Exactamente correcto. Así que no lo no puedo explicar. Yo no sé cómo se hace, pero sucede de todas maneras. Yo no lo trato de explicar. Si ustedes pueden explicar a Dios, entonces ya no es fe. Todo lo que ustedes reciben de Dios viene por medio de la fe. Amén. No lo pueden explicar. Ustedes no pueden explicar a Dios. Ustedes crean a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante. Este mensaje fue predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje perseverante, párrafo 61. Miren, los días de los milagros ya pasaron. Ella era persistente. Quizás otra fina hermana la encontró en la esquina. Dijo, ¿a dónde vas esta mañana? Voy a ir a ver a Jesús de Nazaret. Oh, él no es de nuestra denominación. Eso no importa. Yo tengo una hija que tiene necesidad y ella va a ser sanada. La voy a dejar que la reciba. ¿Sabes qué? Déjame decirte, yo sé que tu esposo es un hombre de negocio aquí en la ciudad. Él te dejará. Si tú vas, de seguro vas a tener un caso de divorcio. Aún así, ella fue persistente. Ella iba a ir de todas maneras. Ella era muy perseverante. Algunos de ellos dijeron, tú sabes, Melinda, que cuando tú vengas a la iglesia la próxima vez, vas a ser el hazme reír de la iglesia, porque tú vas allá solo para hacer una tonta de ti misma, enredándote con ese montón de santos rodadores. Y allí estás tú. ¿Ves? Tú vas a ser clasificada como uno de ellos. Todos en la iglesia se reirán de ti cuando vayas el próximo domingo. Ella todavía fue persistente. Nada la iba a detener. Iba a ir de todas maneras. ¿Qué? La fe se había anclado. Ella era perseverante. Nada la iba a detener. Ella iba a ir de todas maneras, ¿sí? Y luego llegó uno de los ancianos de la iglesia y dijo,
¿Sabes qué? Si tú vas allá a esa reunión, te voy a decir lo que va a suceder. Tú vas a ser expulsada de la iglesia. Eso es todo. Te echarán fuera de la iglesia. Tan pronto como te asocies con ese montón de gente allá con ese fanatismo, ten por seguro que vas a ser echada fuera de la iglesia. Ella todavía fue perseverante. Ella iba a ir. Nada la iba a detener. Ella iba a llegar allá. 62. Ella se fue. Finalmente llegó. Miren, ella pensó que todo había terminado, que eso lo concluiría. Así que cuando llegó a Jesús, ella dijo, ella oyó al resto de ellos llamándolo a él, hijo de David. Ella dijo, tú, hijo de David. Miren, ella era una gentil. No era hijo de David para ella. Él no era eso. Dijo, tú, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Y ella se encontró con un desaliento después de que llegó a Jesús. Oh, cuán raro. Pero ella sí se encontró con eso. Ella tuvo un desaliento. Jesús le dio a saber que yo no fui enviado a tu raza. Yo únicamente fui enviado a los judíos. Oh, hermanos, ¿no nos hubiera sacado eso al aire a algunos de nosotros pentecostales? No a ella. Ella estaba aferrada a algo. Dijo, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no fui enviado a ti, a tu raza, a tu clase de gente. Yo no fui enviado a ti en lo absoluto. 63. Después de haber pasado por todas estas barreras para llegar a él, y luego cuando ella llegó a él, oyéndolo a él decir que yo soy enviado a ti, a tu raza, ¿detendrá eso a la fe? No, señor. Y luego él dijo, a propósito, ustedes no son nada sino un montón de perros. Oh, hermanos, eso nos hubiera tumbado a nosotros, pentecostales. Oh, hermanos, hubiéramos explotado como un sapo comiendo perdigones. Hubiéramos, bueno, nosotros hubiéramos sido, hubiera sido terrible. Nosotros tenemos, pero ella no era una planta de invernadero. Ella no tenía que ser rociada como una planta de invernadero. Ella no era híbrida como algunos de esta cosecha de hoy en día. Ella estaba aferrada a la fe. Aleluya. El problema de ello hoy en día es que tenemos mucha cosa híbrida. Exactamente. 64. Yo leí un artículo en la revista Selecciones no hace mucho tiempo, que la gente, nuestras mujeres, comiendo esa carne híbrida, maíz híbrido y toda esa cosa, hojuelas de maíz, que las cadenas de ellas se están reduciendo, que las caderas de ellas se están reduciendo. Y en 20 años contando desde ahora, si no se hace algo, la ciencia dice que la mujer no podrá tener su bebé. Está matando. Todo lo que es híbrido perjudica. Yo venía y vi un grande anuncio, decía, el maíz híbrido de Fung o algo así. Es el mejor. Grandes mazorcas finas, pero no es saludable. No sirve para nada. Traten ustedes de volver a sembrar y vean lo que sucederá. Miren, eso toma a la ciencia y prueba que sus propios fundamentos están errados con respecto al origen del hombre. Ustedes tomen algo y lo cruzan, lo hibridan y no se puede reproducir de nuevo. Tomen ustedes una yegua y crúcenla con un asno y producirá un mulo, pero ese mulo no se puede reproducir de nuevo y producir otro mulo. Lo mata allí mismo. Eso es correcto. 65. Y si hay algo que yo pienso que es ignorante, es un mulo, un híbrido con grandes orejas largas, parado allí. Saben, ustedes no le pueden decir nada. Tienen mucha religión de mulo hoy en día. Ese es el problema con el mundo. Ellos se quedan allí con esa cara larga de santurrón. Ustedes saben,
Y dicen, yo digo, predico sanidad divina y el poder de Dios, y ellos dicen, ¡hija, hija! Los días de los milagros ya pasaron. Yo no creo en esa cosa antigua, no. ¡Hija, hija! Solo es una antigua religión de mulo ignorante. Eso es todo. No sabe de dónde proviene. Uno nunca le puede enseñar nada a él. No importa, él esperará toda su vida para conseguir patearlos a ustedes antes que él se muera. Ustedes saben eso. Yo he lidiado con caballos, trabajé en un rancho. Yo sé de lo que estoy hablando. La cosa es solo un ignorante, pero permitan. Ustedes no saben de dónde él proviene. Él no sabe quién es su papá, quién es su mamá, ni nada más. De esa manera es con algunas de estas religiones híbridas de hoy en día. Ellos no saben quién es su papá. Les dicen, ¿es usted cristiano? Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy. Oh, ustedes ni siquiera saben de dónde provienen 66, pero, oh, cómo me gusta un buen caballo pura sangre. Hermano, él les puede decir a ustedes, ellos pueden mirar su pura sangre y ustedes pueden ver quién era su papá, su abuelo y su abuela, todo hasta muy en el pasado, porque él es un pura sangre. A mí me gusta ver a un verdadero cristiano pura sangre, que es nacido de la palabra de Dios. Él sabe de dónde proviene. Él sabe quién es su padre. Él sabe quién es su madre. No es alguna denominación social. Es el poder de Dios, el Hijo de Dios. Él murió a sí mismo y nació de nuevo en un nuevo nacimiento. Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es manso. Usted le puede decir algo. Él acentuará toda palabra de Dios con un amén. ¿Cree usted esto? Amén. Los días de los milagros están aquí. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Yo sé de dónde proviene Él. Sí, Señor. Él es un hijo de Dios. Sí, en verdad. Pero ese mulo, ese híbrido, se salió de aquí y llevó sus papeles de una iglesia a la otra y de una a la otra. ¿Por qué no lo pone una vez allí arriba en el libro de la vida del Cordero, donde no se borrará? Amén. Ustedes saben, me siento muy religioso ahorita mismo, hablando acerca de, me siento como que pudiera gritar, sí, señor, o seguro, ella no tenía que ser rociada. ¿Híbrida? 67. Oh, ustedes dicen, nosotros tenemos las mejores iglesias. Eso es lo que está mal con nuestros pentecostales. Están llegando a ser la misma cosa. Oh, nosotros pensamos en un grande y hermoso edificio, algún ministro intelectual que se pueda parar e ir y aprobar el nadar de personas de ambos sexos y todo lo demás y toda esta otra clase de tonterías. Permitir que las mujeres se corten el cabello y usen pantaloncitos cortos y todo lo demás, y llamarlo la liberación de las mujeres. Tonterías. Eso es correcto. Es un pecado y una desgracia. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia y el poder de Dios de regreso en la iglesia otra vez para manifestarlo. Sí, necesitamos eso. Eso es exactamente correcto. 68. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Alabado sea Dios. Sí, Señor. Amén a eso. Lo creemos a medida que Dios lo envía. Fíjense. Y nosotros lo aceptamos correctamente. Dios quiere verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Él quiere hombres y mujeres que estén verdaderamente rendidos a Dios. Y ustedes saben que Hollywood brilla y la gente se está moldeando demasiado. Nosotros estamos muy cerca a Hollywood. El evangelio no brilla, resplandece. Hollywood brilla con encanto,
y la iglesia está brillando con encanto, pero Él, el Espíritu Santo, resplandece con humildad. Amén. 69. No hace mucho yo debía haber hablado en Chicago y un cierto ministro, debido a las diferencias, yo no pertenecía a su organización. Ellos habían pedido a la gente, quería que les predicara. Ellos habían pedido y la gente quería que les predicara. Yo no lo pudiera haber hecho de todas maneras, pero él dijo, oh no, dijo, él es un verdadero chiflado. Dijo, él está, todo lo que él hace es regañar a la gente y lo demás así. Y él consiguió a un gran doctor de divinidad que fuera. Él subió arriba con bastantes papeles y un sermón intelectual que hubiera hecho cualquier cosa. Subió allá arriba con el pecho hinchado, con un cuello grande volteado al revés, y empezó a hablar, ustedes saben, con sus palabras tan fluidas, así. Y oh, hermanos, y él se dio cuenta que no cuadró con los hijos de Dios. Ellos simplemente se sentaron allí y miraron. Y al poco rato, él se dio cuenta que no cuadró. Así que guardó todas sus notas y se bajó de la plataforma con sus hombros caídos, todo humillado de esa manera. Estaba un santo sentado allá en el rincón y codeó al otro. Dijo, si él hubiera subido de la manera que bajó, hubiera bajado de la manera que subió. De esa manera es hoy en día, hermano. Nosotros debemos bajar, tenemos que bajarnos al Espíritu Santo otra vez, bajar a la Biblia, regresar a la verdadera palabra de Dios. Párrafo 70. Esta pobre mujercita tenía toda clase de cosas que la impedían. Cuando llegó a Jesús, él la llamó una perra y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y fíjense, si eso hubiera ocurrido con uno de nosotros pentecostales, bueno, yo nunca regresaré para oír a ese santo rodador otra vez. Sí, señor, la gente tenía razón, pero ¿qué de ella? Ella no. Ella estaba aferrada a la fe. Ella tenía algo que iba a lograr, la sanidad de su hija. No importaba lo que él dijo. Miren, la verdad y la humildad siempre admitirán que la verdad está correcta. Ella dijo, es verdad, Señor. Yo no soy de tu pueblo. Yo no soy una judía. Y no soy nada sino una perra. Pero es exactamente correcto. Eso es exactamente correcto, Señor. Y no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo y dárnoslos a nosotros los perros. Pero, Señor, los perros comen las migajas que están debajo de la mesa de los hijos. Ella simplemente iba tras migajas. Pero no estamos invitados a comer migajas. Estamos invitados a la mesa. Pero ella iba tras las migajas. Recuerden que ella era una gentil. Nunca había visto un milagro, pero algo se había anclado en ella, que creyó en un milagro. Ella no tenía que ver que se hiciera algo. Ellos no. Él no le tenía que probar a ella que él era el Mesías. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje perseverante predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, del día 19 de julio del año 1962. Párrafo 71 dice, ella era igual que Rahab la ramera. Cuando los espías llegaron y encontraron a Rahab la ramera, ellos no dijo, tráigame a Josué, déjenme ver cómo él usa su ropa, cuán derecho él es, se para, él es bien parecido. ¿Cómo se peina su cabello? ¿Cómo él? Ella no quería. ¿Qué? Déjenme verlo a él hacerlo. Ella dijo, yo he oído. Eso es suficiente para mí. Yo he oído. Ella fue persistente. Ella dijo, yo sé que vamos a ser destruidos. ¿Qué puedo hacer? Muéstrenme favor.
Permítanme salvar la casa de mi padre. Oh, su nombre es infalible. Ella es una de las tatarabuelas del nuevo Señor Jesucristo, ciertamente, porque ella creyó. 72. Miren, esta mujer dijo, Señor, yo sé que no soy nada. Sé que nuestra nación es un montón de paganos, pero yo sé que no somos nada sino un montón de perros, pero simplemente estoy buscando algunas migajas, Señor. Mi hija está enferma ya y yo sé que tú lo puedes hacer. Y luego ella se postró y lo adoró a él. ¡Oh, hermanos! ¡Oh! Eso casi me mata. Ella se postró. Dijo, verdaderamente, Señor, yo no soy nada sino una perra. Miren lo que pobre mujercita tuvo que pelear para llegar allí. Y luego cuando ella llegó allí y él la llamó perra y todo lo demás, eso no detuvo su fe. Y algunas veces pueden orar por nosotros y decimos, no ha de haber nada en ello. No siento ninguna diferencia. La simiente de Abraham persistente, cristianos, deberíamos inclinar nuestros rostros en vergüenza. Eso es correcto. Sí. Pero ella, no importaba lo que, aun cuando ella estaba en la presencia de Jesucristo y fue rechazada por él, ella todavía se aferró. Jesús dijo, por esta palabra el demonio ha salido de su hija. Bien, ella sabía cómo abordar el don de Dios. Ella no vino y dijo, bueno, iré para ver lo que él hace. Y si él puede hacer estas cosas, quizás es telepatía, quizás es psicología, quizás es algún engaño, quizás es una mentira. Ella nunca hubiera obtenido su sanidad que pidió, pero ella llegó de la manera correcta y recibió lo que ella pidió. La fe siempre admite que la palabra está correcta. Ella fue persistente. Párrafo 73. Solo unas cuantas palabras más ahora antes que terminemos. Un comentario que quiero hacer aquí. Marta, cuando ella llegó a Jesús, fue persistente. Recuerden que Jesús se había ido del hogar de ellos, dejó a Lázaro. Y cuando él se enfermó y esa gente había dejado su iglesia, ellos habían hecho todo y se salieron y lo hospedaron a él. Ellos lo habían visto hacer milagros. Pero cuando llegó el tiempo para su familia, él se fue. Y ellas la enviaron mensajeros. Y él ignoró al mensajero y se fue más adelante. Y ellas enviaron otro mensajero y él ignoró a ese. Seguro, siguió adelante. Bueno, él acababa de decir, yo no hago nada hasta que el padre me lo muestre. El padre le dijo a él. Entonces, cuando Lázaro murió, él dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas voy a despertarle. Recuerden que en el sepulcro él dijo, yo digo esto para beneficio de ellos. Él sabía lo que iba a suceder porque el Padre se lo había mostrado. 74. Pero fíjense, él probó a Marta. Allí vino ella corriendo y, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren, parecía que ella lo hubiera reprochado a él y dicho, ¿por qué no viniste? Mira lo que nosotros hemos hecho por ti, te hemos alimentado, te hemos hospedado, hemos dejado nuestra iglesia, hemos dejado a todos nuestros amigos para seguirte a ti y todo. Salimos de todo en lo que estábamos para seguirte a ti. Y luego cuando nuestro hermano estaba enfermo, tú. Parecía que ella tenía derecho de hacer eso. Pero algunas veces ustedes dicen que nosotros tenemos un derecho, pero ustedes cedan sus derechos. Un cordero no tiene nada sino lana. Eso es todo lo que él puede producir. Pero él tiene que ceder eso. 75. Yo le estaba diciendo a algunas mujeres aquí no hace mucho, vergüenza les debería dar vistiéndose de la manera que ellas lo hacen con esos pequeños y se miran como salchichas con esos vestidos puestos así. ¿Cómo van a tener que responder en el día del juicio por cometer adulterio? Ustedes pudieran ser tan puras como un lirio para su esposo o para su novio. Pero recuerden que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Y cuando ese pecador responda por cometer adulterio, ¿quién lo cometió? Ustedes, mis hermanas pentecostales, regresen, regresen a lo chapado a la antigua.
Esa mujer dijo, bueno, ellos ni siquiera hacen otros vestidos sino estos, pero todavía hacen máquinas de coser y venden telas. No hay excusa. Ven, eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Eso es correcto. Yo creo eso. Así que no hay excusas. Vale más que terminemos eso y regresemos al verdadero evangelio. Y de regreso otra vez a la palabra de Dios y enmendémonos. Eso es correcto. Marta tenía derecho. Ella dijo, bueno, es mi privilegio americano si yo quiero hacer eso. Yo dije, sí, pero usted dijo que era cristiana. Ella dijo, sí, lo soy. Yo dije, entonces usted es un cordero y un cordero cede sus derechos. Como un cristiano americano, un ciudadano americano, yo tengo derecho a beber, fumar, hacer lo que yo quiero, comprar licor. Pero yo cedo eso. Yo no soy yo vivo en esta nación, pero soy un peregrino. Mi hogar está allá arriba. Todos los otros cristianos que son nacidos de arriba, viven de arriba. 76. Mi esposa sentada ya en la audiencia me dijo, fuimos a un supermercado. Es una cosa extraña en nuestra ciudad. Encontramos a una mujer que traía puesto un vestido. Todas las demás, y ellas cantan en coros y todos. Ella dijo, Viri, ¿qué es eso? Yo dije, cariño, es el espíritu americano. Ella dijo, no somos americanos. Yo dije, no, vivimos aquí. Este es nuestro hogar natural. Pero nosotros somos de arriba. Nuestra gente actúa como allá arriba. El espíritu que proviene de allá arriba desciende sobre ellos. Y si yo voy a otro país, ellos dicen, ese es un yanqui. Él es de América. Si van a Alemania, ustedes reciben un espíritu alemán. Si van a Suiza, reciben un espíritu suizo. Donde quiera que ustedes estén, ustedes reciben el espíritu de esa nación. Hay un espíritu entre la gente. Oh, tenga misericordia. Vayan a la casa verdadera. ¿Por qué no? Si ustedes pueden recibir un falso, ¿por qué no recibir uno que es verdadero? ¿Por qué cederíamos la cosa verdadera por una falsa cuando todos los cielos están llenos de las bendiciones genuinas pentecostales? Amén. ¿Para qué recibiríamos a un sustituto para cualquier cosa? Amén. Crean con todo su corazón. No duden ni una pizca, sino crean que la palabra de Dios está correcta. Sí, Señor. 77. Miren, Marta se acercó a él, dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, hermanos, eso es ser persistente, rompiendo toda barrera. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él dijo, yo soy tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor, él era un buen muchacho, él resucitará en la resurrección general. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. No importa cuánto ella haya sido desilusionada en otros actos, el tiempo había llegado cuando ella recibió fe. ¿Saben ustedes de dónde creo que ella la recibió? Cuando ella leyó la Biblia y vio cuando esa mujer tsunamita. 78. En aquel día, el representante de Dios. Dios nunca está sin un representante en la tierra. Siempre en cada edad. Y su representante en ese entonces era un profeta, Eliseo. Y esta mujer tsunamita, ella estaba entrada en años. No tenía hijos. Y Eliseo oró por ella y la bendijo y profetizó y le dijo que tendría un hijo. Y lo tuvo. Llegó como a los 10 o 12 años de edad. El niño debe haber tenido una insolación. Él gritó, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Fue como a mediodía. El padre llamó a su siervo para que se lo llevara y lo sentó en las piernas de la madre. Y el niño murió. ¿Qué lugar tan apropiado para llevar al niño y acostarlo? Sobre la cama del profeta, donde el profeta se había acostado. Y luego ella dijo, ensíllame una mula, vete derecho y no hables a nadie, sino sigue adelante. 79. Y cuando el profeta vino, Dios no siempre les dice todo a sus profetas.
sino solo lo que él quiere que ellos sepan. Y dijo, allí viene esa tsunamita. Él le dijo a Jesse, le dijo, ella tiene pesar en su corazón, pero Dios me lo ha encubierto. Él dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Miren esto, me gusta esto. Ella dijo, todo está bien y su niño estaba muerto. Pero ella estaba delante del siervo de Dios. Ella sabía que si Dios le podía decir a ese siervo que ella iba a tener al niño, él le podía decir a ella por qué él se llevó al niño. Así que ella se quedó allí. Entonces ella se postró ante él, se lo empezó a revelar. 80. Miren, allí es de donde yo pienso que Pablo tomó lo del poner paños, perdón, sobre los enfermos. ¿Ven ustedes? Él dijo, le dijo a Jesse, toma mi báculo y ciñe tus lomos. Y si alguien te habla, no respondas. Solo sigue adelante con este báculo sobre el niño. ¿Ven? Él sabía que todo lo que él había tocado era bendecido, si tan solo pudiera hacer que la mujer la creyera. Pero la fe de la mujer no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Ella se asió de él. Dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y Jesse, quise decir Eliseo, fue con ella. Y él fue allá y tendió su cuerpo sobre ese niño muerto. Caminó de un extremo al otro del cuarto, puso su rostro sobre el niño y el niño estornudó 7 veces y resucitó. ¿Y por qué? Porque esa mujer tsunamita, no se detengan, no tengan ningunos asuntos sociales, vayan a la palabra, amén. Y ella sabía, Marta sabía que sí, Eliseo, si Dios estaba en Eliseo para manifestar, para anclar esa fe, ¿cuánto más estaba en él, en Cristo, el Hijo de Dios? Así que esa es la razón que ella fue muy persistente en la presencia de Jesús. También fue persistente la mujer tsunamita en la presencia de Eliseo. 81. Hubo una mujer aquí en la costa de la cual les estaba contando. Ella llegó allá, a Jeffersonville, y yo había llegado allí. Y la mujer es de alguna parte por aquí. Ella, alguna de la gente que está aquí, conoce a la mujer. El síndico, uno de ellos, está sentado aquí ahora, que ayudó a cargarla. Ella tenía un tumor de 50 libras, abultado de esa manera. Y yo había entrado a la iglesia. Yo no podía orar por los enfermos esa noche. Solo acababa de llegar y yo iba saliendo. Y así que esa mujer fue tan persistente, había venido de tan lejos, que pidió que los diáconos y los síndicos la cargaran hasta una puertita donde yo salía. Y cuando salí de allí, ella extendió su mano y me agarró de la pierna del pantalón y dijo, hermano Branca, yo creo que si usted le pide a Dios, Dios me sanará. Y yo simplemente me detuve. Puse mi mano sobre ella y dije, hermana, que el Dios de los cielos honre su fe. Ella estaba así de voluminosa. Ellos no podían, la tuvieron que cargar. Y así que ellos la pusieron allá en la puertita de atrás de la iglesia. Y como unos 3 meses después de eso, ella pasó por el mismo lugar aclamando y gritando, tan plana como yo lo estoy. Y hace como una semana o dos, allá en el Quo Place, en Los Ángeles, en Shoalgate, yo estaba diciendo algo acerca de ello allí una noche. Y ella se puso de pie de un salto y dijo, aquí estoy todavía. Y ella estaba perfectamente normal. Gloria a Dios. Porque ella fue persistente. Ella había viajado. Ella había gastado su sustento. Ella asistía a toda clase de reunión en una pequeña casa de remolque, tratando de llegar allá. Y ellos la tenían que llevar a la comida. ¿Y cómo su esposo lo tenía que hacer? Pero ella fue persistente. Ella se iba a quedar con ello, seguro. Su fe estaba aferrada a la palabra y ella se iba a quedar con ella. 82. Micaías, allá cuando habían 400 profetas bien vestidos parados allí, diciéndole a Acab y a ellos, sube, Jehová está contigo. Micaías dijo, sube si tú quieres, pero Jehová me dijo y yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas. ¿Por qué? Cuando 400 profetas estaban profetizando contrario a lo que él estaba profetizando, ¿cómo podía él estar tan seguro? Porque su visión cuadraba con la palabra de Dios. Esa es la razón que él lo sabía. ¡Oh! ¿Cómo quisiera que tuviera como una hora ahora para predicar allí? Si la visión de ustedes no cuadra con la palabra, olvídense de su visión. Cuando ustedes saben que la visión de ustedes está en línea con la palabra, el gran profeta la había dicho a Acab.
Él lo maldijo y le dijo que los perros lamerían su sangre por la razón de Nabot, el justo, las cosas que él había hecho. ¿Y cómo podía Dios? No importó cuánto esos profetas profetizaron y dijeron, bueno, miren, ellos tenían una razón. Ellos dijeron, mira, esto Ramón de Galaad, Josué nos la dio. Eso nos pertenece a nosotros. Ese maíz que está siendo cosechado ya debería estar alimentando a los israelitas, no a nuestro enemigo. Seguro, eso es correcto. ¿Ven? Intelectualmente ellos pensaron que estaba correcto. Eso es cuando ustedes vienen intelectualmente tratando de colocar algo. Y algunas veces la fe es muy contraria a eso. El doctor dice, mire esto, usted no puede vivir, señor. Ese cáncer está envuelto alrededor de usted. Pero permitan que la fe se ancle allí una vez y observen lo que sucede. 83. Micaías se paró allí en medio de ellos. Yo puedo oír la reunión de ellos. Ustedes saben, ellos lo habían echado fuera de la asociación ministerial. Así que ellos dijeron, Micaías, si tú profetizas la misma cosa que el resto de la directiva, tú sabes que ellos te pudieran aceptar de nuevo. Él dijo, ¿yo? Yo diré solo lo que Dios ponga en mi boca, que diga. ¡Oh, hermano! Lo que necesitamos es más Micaías, hijos de Imla, ustedes saben. Y eso allí se paró él con esa gran poderosa. Él dijo, sube y profetizó contrario, porque él estaba con 400 hombres parados allí. Uno de ellos incluso lo golpeó en la boca. Dijo, lleva a este hombre y ponlo en los atrios más internos de la cárcel. Ponlo en el cepo y cuando yo vuelva, lidiaré con él. Él dijo, si tú llegas a volver, Jehová no me habló. ¿Por qué? Porque él fue persistente. Él sabía en dónde estaba parado. 84. El ciego que había nacido ciego. Sus ojos fueron sanados. Él no podía argumentar teología con ellos. Ellos dijeron, nosotros sabemos que este hombre es un demonio. Él no está de acuerdo con nuestra organización. Él dijo, es una cosa extraña para mí. Ustedes son los líderes de la nación. Y aquí un hombre me abrió los ojos. Nunca ha sido hecho en todo el mundo que sepamos. Y luego ustedes, los líderes religiosos, ustedes no saben de dónde él sea. Esa es una cosa extraña. Él tenía una teología muy buena con la cual argumentar. ¿No les parece? Él de seguro la tenía. Había una cosa que él sabía. Él dijo, si él es pecador o no, yo no lo sé. Pero habiendo yo sido ciego, ahora veo, amén. Esa era una cosa que él sabía de seguro. Él fue persistente con ello. 85. También Natanael fue persistente al reconocer que él era el Cristo. Cuando él vio esa cosa misteriosa suceder, cuando él dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, él dijo, tú eres el Hijo de Dios, del Rey de Israel. Aquella mujercita fue persistente en el pozo cuando él dijo que tenía cinco maridos. Cuando él hizo eso enfrente del grupo educacional judío, ellos dijeron, él es Belcebú. Pero esta mujercita dijo, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Y él dijo, yo soy. Deténganla ahora. Entró a la ciudad. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Cómo pudieron ustedes detener a Simón Pedro de predicar el Evangelio, aun si él no sabía escribir su propio nombre? Cuando Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás, él sabía que ese era el Mesías. No había nada de detenerlo. No había manera de detenerlo. 86. Nace mucho allá en México. Y ya estoy terminando. Estábamos llevando a cabo una reunión allá y me sucedió una gran cosa. En un gran país católico, y todos ustedes, casi todos ustedes ministros, conocen al general Valdivia. Él fue el que me invitó. El gobierno, el obispo de la Iglesia Católica fue allá. Él dijo al presidente, él dijo, bueno, usted está trayendo aquí uno que no es católico. Él dijo, bueno, dijo el general Valdivia, dice que es una persona honorable. Dijo, bueno, dijo, no hay nada como eso aquí. Dijo, usted, nosotros no podemos hacer eso. Él dijo, bueno, dijo, me dicen que miles de gente asisten a sus reuniones. Dijo el presidente.
Él dijo, bueno, nadie asiste solamente a los ignorantes y sin letras. Él dijo, ustedes los han tenido por 500 años. ¿Por qué son del vulgo y sin letras? Me imagino que eso le cortaría las plumas. Ven, 87. Cuando fuimos allá, nosotros solo tuvimos 3 noches para quedarnos. La segunda noche que estábamos allí, nunca lo olvidaré, un anciano mexicano vino por la plataforma. Un pobre anciano, todos ustedes conocen al hermano Espinosa, casi todos. Usted piensa que él pertenece a las asambleas de Dios. Él era mi intérprete, parado a mi lado. La voz de los hombres de negocio publicó este artículo. Ustedes no pueden publicar nada a menos que pueda ser probada. Ven ustedes, así que entonces aquí, a menos que ustedes se estén arriesgando por algo que está en dificultades. Así que este pobre anciano mexicano venía cruzando, él estaba ciego, él no podía ver a dónde iba, ustedes saben, y él se acercó a mí, él estaba descalzo, sus viejos pies ásperos, y las piernas de su pantalón rasgadas de esa manera, y con un abrigo andrajoso puesto, sin camisa, y un viejo sombrero en sus manos, tejido en un cordón, cubierto de polvo. Yo miré y sus ojos estaban blancos con cataratas. Y él iba cruzando allí y metió la mano en su bolsillo y tomó unas pequeñas cuentas y empezó a decir un Ave María. Ustedes saben. Y entonces yo le dije, guárdelas. Y el hermano Espinosa lo detuvo. Él se las puso en su bolsillo y él dijo algo en español, entre dientes. Yo no podía entender, no sé español. Por último, el párrafo 88. Así que él empezó a decir algo entre dientes y yo pensé, pobre anciano. Y así estaba yo con un buen par de zapatos puestos, un buen traje. Ese pobre hombre quizás vivió y nunca tuvo nada, sino un montón de lechugas que tiene amibas con la que hacen tortillas y de todas maneras ganan como lo mejor dicho, la economía de ellos está tan mal balanceada. Es terrible. Y quizás Pancho gana como unos, él es un albañil, gana como unos 15 pesos al día, pero tiene que trabajar 10 días para comprarse un par de zapatos. ¿Qué del pequeño Pedro con 10 hijos y ganando como unos 3 pesos al día? ¿Qué va a hacer él al alimentarlos? Martina puede comer una esta noche y Pancho puede comer una, pero alguien se tiene que quedar sin comer una. Porque ellos tienen que ahorrar lo suficiente para comprar una veladora para encenderla sobre un altar de oro con un valor de $1.000.000. Eso no está bien. Y yo les dije que eso no era correcto. Yo dije, no está bien. Ustedes no tienen que pagar nada. Cristo murió para hacerlos libres. Un altar de oro, un valor de $1.000.000 con una verdadera sobre él. Y matando a la gente de hambre, con algún sacerdote para bendecirla. ¿Qué tiene que ver una veladora con ello? Cristo murió. Su sangre nos salva de pecado y delitos. Es un don gratis de Dios. Ustedes no hacen una sola cosa para merecerlo. Es la gracia de Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo, la lectura, estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 89 de este glorioso mensaje titulado Perseverante, predicado en Salem, Oregón, Estados Unidos, el día 19 de julio del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería el día en que el Hijo del Hombre se presente, se manifieste. Y así fue como se manifestó el Hijo del Hombre entre la fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, en esta noche, hemos visto tu palabra, cómo nos ha enseñado que seamos perseverantes, oh Padre. Ni aun aflicciones, ni aun pereza, sueño, nada, oh Padre, porque todo esto es pasajero. Todo esto estamos peregrinando, pues no sabemos por qué tiempo, Padre amado. Pero, oh Señor Dios Todopoderoso, tu palabra nos llevará a vida eterna. De donde fuimos traídos, Padre, muchas gracias. En esta noche, Señor, bendice grandemente. Más adelante tenemos un servicio de culto. Bendice grandemente, Señor, al siervo que predicará, a los cantantes, a los músicos, Señor. A todo instrumento, a toda mano, a toda mente que estará presente, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, guíanos con tu Santo Espíritu. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Gracias.
dentro de mi ser. Dios prometió en su palabra hacerlos íntegros, pues el tiempo